Con Maduro más desde Maturín. Desde Monaga. En el oriente de Venezuela, un saludo a todo el pueblo de Oriente. Y a todo el pueblo en nuestro programa número 37. Bueno, gracias por su amor, su pasión. Gracias por esta bienvenida tan hermosa. Impresionante la llegada. Impresionante venir a Maturín. Y yo no sé cómo corre por grupo, por WhatsApp, por las redes. Y cuando llegamos al aeropuerto, de la salida del aeropuerto hasta aquí, hay como 6, 7 kilómetros llenos de gente del pueblo. Se desbordó Maturín, pues. Impresionante. Todas las calles, los motorizados, salían como de las catacumbas. Miles de motorizados. Ya vamos a ir subiendo los videitos, ya están corriendo por las redes y estamos aquí, de pie, llevando el mensaje de la esperanza, el mensaje del futuro, el mensaje de la verdad. Venezuela, a través de la verdad, lograremos el camino para la recuperación completa, la recuperación definitiva. Como dice un pasaje bíblico. La verdad os hará libre, y nosotros hemos venido para sumarnos en esta tierra, tanta gente buena. Toda Venezuela es un campo de historia, pero si en algún lugar hubo rebeldía de nuestros pueblos aborígenes, hubo rebeldía contra el dominio colonial, si en algún lugar se batalló y siempre se ganó contra el imperio colonial, y siempre se ha ganado, es acá, en Maturín, en Monaga. Tierra invicta, tierra de corazón rojo rojito, tierra de hombres y mujeres buenos. Aquí estamos, Maturín, listos en el programa con Maduro Más. Vamos a ver semana presidencial. Adelante. Bueno, mi saludo. Vinimos a este espacio tan hermoso, lleno de tan buena vibra, de espíritu competitivo y de fuerza de victoria. Diseñando el futuro con el único que se puede diseñar el futuro, con el pueblo de a pie, con el pueblo de base, con el poder popular, con las mentes maravillosas de un país que piensa, que sueña, que ama a nuestra patria. ¡Que viva la lealtad del pueblo! ¡Hasta la victoria siempre! Más tarde, fue recibido por el pueblo de los pequeños. Seguidamente. Un saludo a todo el pueblo de los Teques. Gracias. Qué sorpresa tan maravillosa. Al pueblo de Miranda. Yo les digo al imperialismo y a los apellidos. Lo que están viendo en la calle es apenas calentando el brazo. Calentandito el brazo. Por aquí viene el Congreso de la nueva época, con sus 45 movimientos. Por aquí vienen los consejos comunales, 49.000. Y por aquí viene toda la fuerza social y cultural. Y se une en un solo esfuerzo, en una sola voluntad, del gran voluntariado del futuro de Venezuela, para que las 7T sean las guías de la acción constructiva 2030 y más.
Vamos evaluando, analizando y se está levantando en Venezuela el más poderoso movimiento cultural que se haya conocido en la historia de nuestro país y de América Latina y el mundo. Estamos dando ejemplo al mundo entero desde Los Teques. Les doy las gracias a todos ustedes. Con Maduro Más, la cultura vive, el alma nacional renace. Martes. Nace la gran misión de misiones, la gran misión igualdad y justicia social, la gran misión Hugo Chávez, la gran misión para la vida, para recuperar el estado de bienestar, para construir el futuro. Recordando 11 años de la partida de nuestro amado comandante, pero hoy 11 años después podemos decir Chávez no aró en el mar. Chávez sembró en conciencia, en mente y alma pura, fértil, la conciencia de un pueblo, el pueblo de Venezuela, que no le falló a Chávez, que no le ha fallado y que jamás le fallará. Miércoles. Tengo en mi corazón las oraciones hermosas de los pastores y las pastoras. La iglesia cristiana ora por la paz, anhela la paz y en la paz está la prosperidad de la nación. Los presidentes, sepan que hay un pueblo orando por usted y que todo lo que usted hace por este pueblo, el Señor se lo devolverá 100 veces más. Le bendecimos. Yo quiero que los pastores, pastoras, iglesias y el pueblo de Cristo se apropie de la gran misión de igualdad, la hagan suya para ir por los humildes, para darle techo al que no lo tiene, para darle alimento al que lo necesita, para abrazar a la juventud y sacarla de las drogas, para llevar la redención de Cristo al pueblo humilde. Jueves. Gracias, coro, por este amor desbordado, apasionado. Miren la cantidad de gente aquí. Se desbordó todo este espacio y hoy estamos inaugurando la primera gran obra de 70 obras que le vamos a regalar al pueblo de Venezuela por los 70 años del comandante Chávez el próximo 28 de julio. Y el 28 de julio es el regalo mayor. Viernes. Hemos traído a dos libertadoras de Venezuela y de la América, Josefa Joaquina Sánchez y Eulalia Ramos Sánchez, Eulalia Burós. Llegan a reforzar nuestra lucha, vienen a reforzar la batalla moral, la batalla espiritual que tenemos que ganar todos los días. Estamos en tiempo del fervor, del amor, de la alegría, de la esperanza renovada. Y hoy que de mi mujer, tercer vértice de la gran misión Venezuela Mujer, entregamos 33.000 créditos en este momento en las cuentas bancarias de 33.000 emprendedoras a nivel nacional. ¡Que viva la gran misión Venezuela Mujer! ¡Hasta la victoria siempre! Maduro Más. En la jornada siempre bonita, leccionadora. Recibiendo las bendiciones de los pueblos. Una jornada intensa, de sol a sol, como dice la canción. De sol a sol. ¿Ah? Llevando el mensaje de la verdad, de la esperanza. Pero trabajando intensamente dentro de una fórmula maravillosa. La fórmula maravillosa es la combinación perfecta
del 1x10 del buen gobierno. Ya superamos de largo 2.500.000 casos reportados, atendidos y resueltos a lo largo y ancho del país en apenas un año y medio. 2.500.000. Y vamos, mira, creciendo en atención con una meta que puse empezando el año, puse la meta, empezandito el año. Primero de julio debemos llegar al 95% de todos los casos reportados, atendidos y resueltos. Una meta dura, dura, pero ahí vamos, intensificando, ya vamos a hablar de eso. La fórmula, 1x10 el buen gobierno, las bricomiles de educación, salud y de ahora cultura, para recuperar todas las infraestructuras, establecimientos y poner los pepitos funcionales, todas las escuelas, liceos, universidades, establecimientos de salud y ahora las casas de cultura, con la revolución que ha surgido, con la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Segundo elemento de la ecuación, vayan sumando, 1x10 el buen gobierno, 6 temas priorizados, conexión directa de ustedes y nosotros. Bricomiles, acción unitaria cívico-militar, las comunidades con la Fuerza Armada reparando, arreglando y poniendo todo de cero, de paquete, pues, de nuevo. Y en tercer lugar, las nuevas misiones de nueva generación que han arrancado con una fuerza increíble. La gran misión Venezuela Mujer, la gran misión Venezuela Joven, la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, y la misión de misiones, la gran misión Igualdad y Justicia Social, gran misión Hugo Chávez. Náguara. Esta semana lanzamos la gran misión Igualdad. Porque con la recuperación económica tiene que venir la sanación de las heridas de desigualdad que se crearon en estos años de 950 sanciones de guerra económica, que cayeron los misiles, que pidieron los apellidos al imperio contra la economía, contra la sociedad. Pero nosotros no nos quedamos en la denuncia, nosotros vamos a la acción. De la denuncia a la acción, de la acción a la construcción y de la construcción a la solución, a la superación. Y vamos caminando a la igualdad. Cerrar la brecha de desigualdad que se abrió producto del brutal ataque, de la brutal agresión contra la economía, contra la sociedad venezolana. Esa es la fórmula. 1x10 del buen gobierno, más bricomiles, más misiones y grandes misiones fundacionales y nueva generación, rumbo a la felicidad social, el máximo nivel de felicidad social, construyendo un método, un nuevo método para una nueva época. Y ahí vamos, convocando a todos, convocándolos a todos. Ustedes saben que yo soy un hombre cristiano. Levanten la mano las personas que creen en Cristo Redentor aquí. Levanto las dos manos y me inclino ante nuestro Señor Jesucristo. Ante Él pido su clemencia, su misericordia, sus bendiciones, su amor para el pueblo de Venezuela. Soy un hombre de un hogar cristiano. Mi madre y mi padre, pero mi madre sobre todo, ella me enseñó cristiana de oración y de acción. Ella es la que nos decía a nosotros los momentos más difíciles, más duros que nos tocó como familia. Cuando yo tenía 6 años, 7, 8 años, mi papá perseguido, botado del trabajo, sin ingresos en la casa,
Más o menos como nos hicieron ahora con las sanciones criminales. Cero ingreso en la casa. Y mi mamá siempre nos decía, tranquilos, mijo, que Dios proveerá. Dios proveerá, Dios proveerá. Pero ella no se quedaba solo en el Dios proveerá, en la fe. No se quedaba solo en la oración, que es importante. La oración es muy importante. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dejó una oración recitada por Él en la Biblia. Ah, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién recitó esa oración, ese verso hermoso, esa poesía a Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y ha pasado de generación en generación, de siglo en siglo, y aquí la llevamos. Pero ya no se quedaba solo en la oración, como no nos podemos quedar, como dice Ali primero en su canto. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y por ahí se iba. ¿Qué razón tenía? Ser otro profeta, Ali Primera. Y nos dejó su canto, sus valores, su poesía. Hay que ir de la oración a la reflexión. Para uno encontrarse y verse en un espejo. Y de la reflexión a la acción. Fui invitado a un encuentro maravilloso, tengo que decir. Espectacular. Con mis hermanos. 17.000 pastores y pastoras de 17.000 iglesias del país. Querían venir 40.000, pero logísticamente no pudieron. Y le pedimos a la Cava un lugar y dijo, vámonos al frente del mar, porque a nuestro Señor Jesucristo le gustaba orar y hacer sus encuentros frente al mar, Padre. Y nos fuimos frente al mar, en el malecón de Puerto Cabello, que está hermosísimo. Puerto Cabello está hermosísimo. Cuando quieran salir de paseo a un lugar de playa, les recomiendo vayan a Puerto Cabello, a Morrocoy, a toda esa zona, pues. Y se quedó pequeño el espacio. Ahí escuché a los pastores, a las pastoras, sus peticiones, sus reflexiones, sus opiniones, me dieron sus bendiciones. Y ese día salí de allí feliz, flotando, volando, bendecido por el pueblo de Cristo. Hermoso encuentro, mi hermano. Un beso a mis hermanos en Cristo, a mis hermanas. Y al otro día fuimos a Falcón a entregar la primera obra de 70 grandes obras. Tenemos más de 250, pero yo dije, selecciónenme las 70 mejores que hemos hecho pariendo recursos, pariendo, compadre. Aprendimos a hacer muchísimo sin nada. Aprendimos. Y nadie nos quita lo bailado, nadie nos va a quitar lo bailado. Aprendimos a hacer las cosas en tiempos de guerra económica, sin medio en el bolsillo, pero no paramos al país. Fuimos para adelante, perseverando. 70 obras, van a quedar locos. Y entregamos la primera, ya estaba lista. Y yo le dije al gobernador Víctor Clark, vamos a entregarla, ¿vale? Un inmenso complejo deportivo, recreativo, cultural. Le pusimos el nombre de Hugo Chávez y es la primera obra de las 70 por los 70 años del comandante Chávez el 28 de julio. 70 obras para Chávez. Una idea bonita. ¿Sabes dónde aprendí esa idea? Aquí en Los Vecinos, en Anzoátegui, cuando fui a Barcelona, Puerto de la Cruz hace 2 semanas. Y yo dije, bueno, tenemos tantas obras, vamos a seleccionar las 70 más bonitas, más completas, más impactantes. Ah, Silita. Y cuando me fui, un saludo a Silvia, ¿vale? Ah. Eso.
Y cuando salimos, yo le dije al gobernador, este muchacho, Víctor Clark, íbamos Víctor, Silita, allá en coro, íbamos saliendo, ¿te acuerdas? ¿Quién más iba en el carro? ¿Ibas tú de copilota? Iba Génesis, la jefa aquí presente de la gran misión Venezuela Joven, Génesis Garvé, falconiana, de coro, nacida en coro, criada en el Pedregal, a Génesis. Y yo le pregunté, padre, mira, Víctor, yo hace muchos años que admiro la historia cristiana, católica del pueblo de Falcón, pero particularmente la historia de la Virgen de Guadalupe, poco conocida en el país, patrona de América, patrona de Falcón y de México. ¿Ah? Y le dije, ¿dónde queda su iglesia? Llévame para allá. Entonces, él me dijo, ¿verdad, Génesis? Ah, no, jefe, estábamos en coro. 5 minutos, me dijo. 5 minutos para allá, agarre para allá. Entonces yo le comuniqué al equipo de seguridad, mira, síganme, yo marco la pauta, y arranqué. Vamos manejando, hablando, ¿verdad, Silita? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y yo veo que vamos lejos, y yo digo, ¿para dónde vamos? ¿Para Caracas? No, un minutico, por ahí un poquito más adelante cruza a la izquierda, 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, y yo, ¿pero qué pasó, Víctor? Cruce aquí, presidente, y llegamos a un pueblo bellísimo, Carrizal, el pueblo de Carrizal, un beso al pueblo de Carrizal, y llegamos a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. 300 años de historia tiene. Los indios caquetíos consiguieron un cofre en el mar flotando, y cuando abrieron el cofre, nada más y nada menos que el lienzo de Nuestra Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, que está intacto, original, sin modificaciones, 300 años ahí. En el pueblo de Carrizal. Es impresionante, de verdad. Nos recibió el padre Arlín Ramón. Mi saludo, padre querido, cura de pueblo. Nos sentamos en una casa de oración que él tiene. Recorrimos la iglesia. Recorrimos la sala de oración, y de repente él nos dijo, vamos a orar. Cantó un canto hermoso. Yo quiero poner el video, lo tenemos, ahí lo están pasando, pero lo están pasando por parte, pero yo saqué en mis redes sociales. Mira, vale, síganme en mis redes sociales, chicos. ¿Ah? ¿Quién de ustedes me sigue por TikTok? ¿Quién da like a mi TikTok? ¿Quién me sigue por Instagram? ¿Quién me sigue por Facebook? Son buenos, vale. Pero entonces vamos a ver este video que guindé en mi TikTok. Adelante. La Virgen de Guadalupe apareció aquí en Falcón, en Venezuela, para bendecirnos, protegernos. ¿Qué precisa? ¿Qué le pidió, presidente? Le pedí paz para nuestro país. Que nos llene de bendiciones y protección siempre. Mucho calor, ¿no? De gente y color. Calor y color. Calor, color y amor. Todo termina en oro. Vamos a la sala. Vamos a la sala. ¿Cómo se llama la sala? Sala de oración Hebrón. Sala de oración Hebrón. Sí. Aquí con nosotros. Venezuela está consagrada al Santísimo Sacramento del altar desde hace más de 100 años. Que Jesús, sacramentado, pues, nos libre de todo mal, de todo peligro y nos conceda la alegría de estar caminando siempre junto a él. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro.
juntos, unidos en nuestro Señor Jesucristo, unidos en oración permanente. Quiero saludar al vicario general Miguel Febres, presente, padre, deme su bendición. Quiero saludar al párroco de la Catedral de Maturín, Samuel Gamboa, deme su saludo y bendición. Bienvenido a esta tierra de gracia que es esta tierra de Maturín, calurosa, pero también así como el calor, lleno de amor también. Bienvenido, señor presidente Nicolás Maduro. Este pueblo católico le bendice. Amén. Desde el Orinoco hasta Urica, que son nuestras fronteras de sur a norte. Le bendicen y piden a Dios porque siempre tenga éxito en todo lo que emprenda. Dios Amén. Me lo bendiga. Amén. Amén. Entregados a Cristo, entregados al pueblo y entregados a la verdad. Vamos a ver entonces, Zona Digital, adelante. Maduro más. Luis Guillermo García. ¿Qué tal, presidente? Bienvenido. Mira, este hombre es una leyenda del periodismo venezolano. ¿Qué edad tienes tú, Luis? La misma suya. Usted es mayor que yo. Para ponerle media. No parece, ¿verdad? Luis Guillermo. ¿Cuándo nació usted? 23 de noviembre del 62. Yo 21 de diciembre del 61. Ah, no, tú eres mayor. Ah, no. Ah, se estaba quitando edad, Luis Guillermo. Mira, Luis Guillermo, siempre te recuerdo. Nuestra generación lo recuerda. Porque es un periodista, como debe ser, inteligente, incisivo, tiene que preguntar todo lo que haya que preguntar y no tiene que responder todo lo que tenga que responder, pero fue famoso en aquella época del punto fijismo, cuando punto fijismo y Luis Guillermo García abordó a Jaime Lucinchi, le hizo un interrogatorio caminando, un poco duro, y él lo amenazó. Él a mí. Él a ti. Ajá. Claro. Mira, yo traje el video. ¿Quieres verlo? Vamos a verlo. Vamos a ver a Luis Guillermo Chamito, pues, adelante. Mira, espérate un momento. No me vayas a meter. Sigue. ¿Está grabando, metido? Sigue grabando. Vamos a ver. Abre. A mí no me jodes tú, ¿oíste? Bueno. ¿Ah? Se hizo viral. Se hizo viral en aquella época, no había redes sociales. No, habían cuatro canales de televisión. Era Radio Caracas, Venevisión, Venezolana Televisión. Y Televen estaba empezando, creo. Estaba empezando, correcto. Sí. Y antes se manejaba mucho el rating. ¿El rating? Que era de cuántos televisores prendidos, cuántos estaban viendo. Claro. Ese día fue el 82% de rating. 82%. Y nos ganó la semana siguiente Radio Rochela. La Radio Rochela lo agarró porque lo hizo, uno de sus lo convirtió en chiste. Levanten la mano los que sabían esta historia. Ah, todavía somos bastantes. Ah, bueno, Luis Guillermo. ¡Pregúntame! Bueno, rompimos el hielo, como que dice. Adelante. ¿Ah? Bueno, presidente, aquí vamos a hacer lo que se llama una interpretación del escenario mediático. Todas las noticias, si los periodistas me acompañan con eso, son interpretaciones de personas que se aproximan a la realidad. Correcto. Hay otros que llegan hasta allá, por ejemplo, los valientes periodistas que están en Gaza, que han muerto más de 100. Hay una realidad, es la objetividad. Y hay una subjetividad que es la interpretación. Incluso cuatro periodistas que estén en un mismo sitio, uno mirando para acá, otro para allá, otro para acá, en la misma realidad pueden interpretarlo diferente. Claro. De acuerdo con sus motivaciones intelectuales, emocionales, incluso sus problemas familiares. Puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, vayamos entonces a lo mediático. Aquí tenemos a Globovisión, que nos muestra acá en su titular que el Consejo Nacional Electoral convoca observación electoral a la Comunidad Económica, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión Europea, el Centro Carter y expertos de la ONU. Conoce bien esa historia. Elvira Amoroso se reunió con sus rectores y nos anunció que tenemos entonces estos observadores internacionales. Siempre que cumplan con la normativa legal. Observadores. Correcto. Que vengan los veedores que quieran venir. Si siempre han venido. Eso sí, respetando la soberanía de Venezuela, la Constitución de Venezuela. Dentro del respeto de la Constitución y la soberanía, bienvenido. El Poder Electoral tiene la autonomía suficiente para invitar a quien quiera invitar. ¿Ah?
han anunciado que han invitado a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, sí, a la Unión Africana, a los BRICS, al CARICOM, al Centrocarte, a una organización interamericana, a observadores e inclusive la Unión Europea. Si lo dijo el Poder Electoral, santa palabra, amén. Que vengan, pues, que el 28 de julio va a ser la fiesta de la libertad, la fiesta de la democracia, la fiesta de la verdad. Sí. Vamos con un medio que se llama versionfinal.com.be. Versión final. Sí, vamos a ver. Sí. Esto es un portal, ¿verdad? Claro. Es que ahora hay tantas cosas, ¿verdad? Sí, porque hay algunos medios impresos que pasaron a digital y otros conservan. Yo estoy empezando, yo, por culpa de Diosdado, nos pusimos a hablar y Diosdado es la única persona que yo conocía que lee periódico impreso. Y me motivó. Ahora yo leo periódico impreso y recomiendo. El que pueda conseguir su periódico impreso, léalo. Es bueno, es sabroso. ¿Por qué? Bueno, porque uno se entera cosas allí que no te enteras en el apuro de las noticias diarias en el teléfono. Ay, una lectura más pausada. Es otra cosa más pausada. Más relajada. Yo leo Últimas Noticias, leo El Correo del Orinoco, buenísimo. Bien. 2001, La Voz de Guarena, Vea, Líder, hay uno que se llama Líder. El del deporte. Bueno, entre otros que yo leo, ¿verdad, Silita? Lo leemos juntos. No, y eso deriva a la literatura, porque uno puede estar al día con la inmediatez, pero después uno tiene que ir al fondo, tiene que investigar un poco más. Hay que volver al libro, claro, impreso. A la mano con un lápiz, con un bolígrafo, escribir cartas. Como me escribía Silita cuando estaba cortejándome. Esas cartas valen oro, Silita, si las publicamos. Hay que sacar un libro con el de Manuelita. Con el de Manuelita y Bolívar. ¿Qué tienes aquí? Bueno, Delcy Rodríguez responde a Bloomberg. Usted sabe lo que significa eso. Lo llamamos a profesionalismo, no hay deflación. Esto es interesante, y es bueno que usted lo explique, porque así como es malo el exceso de inflación, los analistas dicen que también es malo la deflación, que es lo contrario. O sea que, entonces, la ministra destacó que según el Banco Central de Venezuela, la inflación en febrero fue de 1.2%. O sea, desmintiendo a Bloomberg, ella dice, espera un momentico, no hay deflación. Hay una inflación manejable, controlable, 1.2%. Y afirmó que no hay deflación en el país. Además mencionó una desaceleración de la inflación. O sea, sí hay inflación, pero hay un proceso de desaceleración, no deflación. Me va a volver loco Luis Guillermo con tu comentario, chico. Que hay, que no hay, que sí hay. Mira. Explíquelo usted. Ustedes saben más que yo sobre eso. Vamos en un proceso paulatino de recuperación del país con esfuerzo propio, con trabajo, con un buen plan, con una buena guía, con una buena metodología. Hay que verle la cara al impacto de las sanciones. Luis Guillermo, nos hicieron perder el 99% del ingreso nacional. Pasamos un año de 56 mil millones de ingresos, de dólares. Al otro año, 700 millones de dólares. Y tuvimos que empezar a parir con casi nada a seguir manteniendo. Hicimos un plan, la agenda alternativa económica, los 18 motores, y fuimos ahí. Y el país ha dado reacción positiva, segundo semestre 2021, 2022, 2023, el 2022 tuvimos 15% de crecimiento económico, fundamentalmente la economía no petrolera, el año pasado 5.5% de crecimiento económico. Bueno, los empresarios creo que están de acuerdo con eso. Este año todo apunta a un crecimiento del 8%. Con sanciones o sin sanciones, no estamos dependiendo de lo que opinen los gringos, de las amenazas de los gringos. ¿Qué es deflación? Decrecimiento con inflación. Lo tuvimos, lo sufrimos, cayeron las bombas, digo yo, porque es un bombardeo, es una guerra silenciosa, pero a veces mata más gente que las guerras abiertas. La tuvimos. Decrecimiento con inflación. Hoy tenemos crecimiento económico de la economía real y desaceleración de la inflación
y este año vamos a tener el nivel de inflación más bajo en los últimos 10 años. Y ahí vamos rumbo a un crecimiento sin inflación 2025-2030. Esa es la verdad. Por eso es que Delcy pone en su sitio a esa gente. Bloomberg, ¿qué es Bloomberg? Bloomberg es una organización que lleva el apellido de un multimillonario. Ese multimillonario, de los multimillonarios, de los apellidos de Estados Unidos, trató de ser presidente hace 4 años. Y lo barrieron, compadre, en la primaria. Es un tipo que tiene un emporio económico, tiene sus portales y todo lo que salga ahí sobre Venezuela sale con piquete, sale con maldad, sale con perversidad. Y cada vez que saquen algo, ¡ping!, nos les plantamos de frente para que la mentira tenga pies cortos. Bueno, recuerde que hay 3 procesos electorales importantes en el mundo para nosotros. El de Rusia, que está en proceso, el de Venezuela, 28 de julio, y el de los Estados Unidos. De manera que estas publicaciones no son gratuitas. Esto tiene un interés de desdibujar la imagen del presidente de Venezuela y fortalecer alguna imagen también en Estados Unidos, acuérdense. Son los mismos apellidos, los de allá y de acá, siempre pensando en la perversidad, en la maldad, pero no han podido con nosotros, ni podrán, ni por allá, ni por acá. Vamos a ver otra información que se desprende del portal de la casa, pues, venezolana de televisión. Y bueno, estamos hablando de lo que usted estaba mencionando. Aquí está la fotografía de lo que el presidente mencionaba. Este es el malecón de Puerto Cabello y esta es la reunión con las iglesias allí en ese lugar. Entonces, usted dice, iglesias evangélicas exoneradas del pago al SAREN. Atención, iglesias evangélicas del país. Esto fue una de las peticiones que ustedes hicieron. Aquí tengo en mi mano la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Por disposición del ciudadano presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, resulta necesario adoptar medidas para favorecer la constitución de asociaciones civiles sin fines de lucro de carácter religioso, en el marco de la garantía de derecho a la libertad de religión y culto reconocidos en la constitución de la República Bolivariana. Por lo tanto, se exonera de todos estos pagos y de todas estas tasas a todas las iglesias evangélicas del país. Decreto emitido y publicado en Gaceta Oficial. Listo. Ley de la República. Esta es la interpretación y esa es la fuente primaria. Palabra comprometida, palabra cumplida. Cúmplase, como dice el presidente. Cúmplase. Cúmplase. Vamos aquí, que no quiere abrir. Te ayudo. Ayúdeme, pues. Oye, vale, ese dedo está... ¿Ah? Fino. Twitter. Eléctrico, está eléctrico. Sí. Mira, cuidado con un chinazo. No, sí, ya. Cuidado con un chinazo. Ya me advirtieron. Además que usted como que las agarra en el aire. Bueno, esto ocurrió hoy, presidente. ¿Cómo lo vamos a pelar, verdad? ¿Ah? Mi esposa me dijo, ten cuidado. Ah, sí. Ah, ¿qué traes aquí? Bueno, Héctor Rodríguez publicó en la cuenta de X... Esta es la Casa Cultural aquí en la zona, está el Ministro de Cultura aquí. A partir de mañana el Equipo Nacional de Voluntariado de las 7T, de las 7 Transformaciones, se despliega por todo el país en los 4.500 circuitos comunales para acompañar el diálogo y la construcción del Plan del Futuro de Venezuela y conformar los equipos de trabajo en todo el territorio. Y saca unas fotos ahí, muestra las fotos para ver. ¿Qué está la foto? Ya está ampliadita. Bueno, esto es muy importante, lo ha anunciado Héctor Rodríguez como jefe coordinador del Congreso de la Nueva Época, que empujó y está empujando con fuerza el debate de las 7T, las 7 transformaciones, ¿verdad? Y hoy dio un cronograma de desarrollo del gran voluntariado. Imagínense ustedes, el gran voluntariado por las 7T... ya está acercándose a 1 millón de personas inscritas. A 1 millón de personas inscritas. ¿Por qué un gran voluntariado? Porque hay muchos venezolanos y venezolanas que no militan en partidos políticos y que quieren participar de la construcción de la 7T rumbo al 2030. Hacer propuestas. Hacer propuestas, incorporarse, defender la 7T
y después participar en la ejecución de los planes. Claro. Así que se abrió la compuerta y ha nacido el gran voluntariado por el futuro, y ahí está el equipo que lo está dirigiendo el compañero Héctor Rodríguez. Inscríbete, incorpórate y participa en el gran voluntariado por el futuro. Muy bien, vamos a ver ahora informaciones internacionales. La agencia de noticias rusa Sputnik dice que Venezuela se une en profunda plegaria por Palestina en el inicio del Ramadán. Es importante, hablando en los términos espirituales que usted acaba de mencionar, que esta semana comenzó el Ramadán, una etapa de profunda compromiso espiritual del pueblo musulmán. Incluso hacen ayuno. Yo no sé, en Palestina es un absurdo hablar de ayuno porque ellos están pasando hambre. Entonces, imagínese usted, usted hizo un mensaje en nombre del gobierno bolivariano en torno al Ramadán. Sí, bueno, mi saludo a todo el pueblo musulmán en el planeta entero, aquí en Venezuela. Están en el mes sagrado, nosotros los acompañamos de corazón y de oración al pueblo musulmán del mundo, que están sufriendo por el sacrificio, el genocidio, el exterminio del pueblo palestino. Que las oraciones del pueblo musulmán en el Ramadán sirvan para conseguir la paz y el respeto al derecho del pueblo palestino a su tierra, a su vida, a su familia. Es nuestra petición desde Venezuela. Pero mientras nosotros nos unimos espiritualmente a la angustia de los palestinos y los musulmanes, fíjense de lo que pasa aquí. Al-Mayadeen nos cuenta que en Gaza, justamente en el Ramadán, este mes, hambre, desplazamiento y genocidio, y además el ejército de Israel atacó 500 mezquitas. O sea, no solamente están matando, sino que están matando también el espacio espiritual de los palestinos, de los musulmanes. O sea, pareciera, y creo, estoy seguro de eso, que es premeditado. Es desmoralizar espiritualmente al pueblo de musulmán. Verdad, yo tendría que decirle a los pueblos de Venezuela, a los pueblos del mundo, que esto no se había visto. Que ataquen con bombas, que allanen mezquitas, que arrastren por el piso a la gente que lo que va es a orar a Alá, a recitar el Corán, a recordar al profeta Mahoma, que no respeten la espiritualidad profunda que tiene el pueblo musulmán, y que se le lancen bombas a mezquitas, que se allanen, que se asesine gente que lo que está orando. Esto no se había visto. Incluso dentro de la mezquita. Sí, esto no se había visto. Solamente comparable lo que está haciendo Netanyahu y el gobierno de Israel, comparable con la persecución que Hitler tuvo contra el pueblo judío, solo por su raíz religiosa, solo por ser el pueblo de Moisés. Lo persiguió, lo culpó, lo humilló, lo exterminó. Los campos de exterminio que fueron descubiertos por el Ejército Rojo de la Unión Soviética, los campos de exterminio, la persecución contra el pueblo judío. El holocausto judío se ha convertido ahora en el holocausto palestino. Nosotros clamamos junto al Papa Francisco por la paz y por la justicia también. Bueno, justamente hablando del Papa Francisco, aquí tenemos una información, presidente, que se genera de una agencia europea, aquí, Euronews. El Papa, y esta es una noticia que yo quisiera que usted la complementara mejor, el Papa Francisco pide la rendición de Ucrania. Y las reacciones no se hacen esperar contra el Papa, porque bueno, se ha atrevido a decir eso. Aquí hay algo que el Esto lo saca Euronews, además. Náguara. Euronews es la agencia oficial de la Unión Europea. ¿Ah? Debe estar preocupada la gente de Europa sobre este asunto. Ahora, fíjese usted qué está pasando. ¿Qué sabe el Papa con respecto a esta situación? ¿Qué se atreve a decir que Ucrania debería rendirse? ¿Qué sabe el Papa que tú no sepas? Bueno, yo no llegaría a ser Papa nunca. O sea, yo sé muchas cosas que sabe el Papa. Porque usted tiene conversación con él. Claro. Y el Papa sabe que todo este tema de Ucrania ha sido una gran provocación. Ajá. Y que llegó el momento de negociar la paz. Y hay que tener humildad. Fíjate que el Papa, que es una de las grandes personalidades del mundo, uno de los grandes líderes morales, espirituales del mundo, uno de los grandes líderes políticos también, respetado por todas las religiones,
respetado por todos los países, declara en favor de la paz y llama a una negociación para lograr lo que se puede solo a través de la paz, no a través de las armas, que no escale la guerra. Y entonces viene Zelensky, el presidente este de allá de Ucrania, a malhablar, a ofender al Papa. Zelensky, a mí, Luis Guillermo, se me parece mucho, cada vez más, Zelensky se me parece a Guaidó. Tan payaso, tan burdo y tan derrotado como Guaidó. Tan dañino para su pueblo como Guaidó. En todo caso, yo te podría decir, con mi corazón de cristiano, de hombre de fe, el Papa Francisco tiene razón. Y desde Venezuela apoyamos firmemente, con devoción, las palabras y el llamado a la paz en Ucrania del Papa Francisco. Pero el Papa lo dice en un momento donde unos generales alemanes estaban preparando un ataque a un puente en Crimea y el gobierno francés, Emmanuel Macron, está hablando de atacar a Rusia. O sea que sí, una escalada de la guerra. Yo pienso, es una opinión que te voy a dar, pero aquí entre tú y yo. Apague todo. Sí. Yo pienso que todo esto tiene que ver con las elecciones del próximo viernes, sábado y domingo. Desde Europa, Estados Unidos, Ucrania creen que una guerra psicológica amenazando con una escalada europea de la guerra de Ucrania va a asustar al pueblo ruso para que no vote por Putin. Yo le digo a todos ellos, a los europeos que se la pasan declarando que van a mandar tropas, primero, los pueblos de Europa no le permitirán mandar un soldado a la guerra en Ucrania, a una guerra contra Rusia. Primero, vamos a estar claros en esa cuenta. Y segundo, ustedes podrán escalar en el lenguaje, en la guerra psicológica, y jamás podrán detener lo que va a suceder en Rusia el viernes, sábado y domingo, que es un triunfo abrumador del presidente con el apoyo del pueblo ruso, para que siga construyendo la gran Rusia. Mientras hablamos de este escenario bélico, fíjese, ¿me guardas esa ahí? ¿Cuál? La que te acabo de decir. ¿Cómo no? Ah, porque estábamos fuera del aire, por cierto. ¿Cómo está funcionando la cosa? Vamos a ver. No, bien. Yo creo que aprendí, bien. Ya aprendí. Ajá. Fíjese usted, actualidad RT, Russia Today. Afinaste. Oh, uno observa. Observa lo que sabe. Mire. No, pero no nos arreglamos porque esto es una cosa muy seria. Esto es un señor, un soldado que se suicida, un mercenario británico de 25 años, al regresar justamente de Ucrania. Hace unos días atrás veíamos como un soldado de la aviación estadounidense se inmolaba frente a la embajada de Israel en Washington. Por Palestina. Y este se está suicidando después de regresar de Ucrania. Muy doloroso esa noticia, porque una juventud de 25 años lo que debe tener es sueños, ilusiones, esperanza, proyectos. Su mente puesta en el futuro. 25 años apenas el inicio de la vida. Y que termine envenenado, como mercenario en una guerra. ¿Quién sabe qué habrá visto este muchacho en esa guerra? Trastorno de estrés postraumático, es una cosa. ¿Qué crímenes habrá visto allí? ¿O qué crímenes habrá sido testigo que se han cometido a su lado para que llegue? ¿Cómo le dolerá a su madre, a su padre, a sus hermanos, a su novia, a su familia? Es que nadie piensa en eso. Por eso es que esa guerra hay que pararla, como dice el Papa Francisco. Esa guerra y todas las guerras que hay, incluyendo el exterminio del pueblo palestino, todo hay que detenerlo. Y hay que buscar la paz, que es uno de los grandes logros que hemos tenido estos años. La paz de Venezuela y la paz del mundo. Hay una guerra paralela, como una guerra multidimensional, que es el tema de las redes sociales. Correcto. En la que nosotros estamos, bueno, comprometidos, porque tenemos que usar las redes sociales. ¿Pero qué ha pasado aquí, presidente? Google despidió a un empleado que protestó contra el espionaje de Israel. ¿Cómo es eso? Bueno, me niego a construir tecnología que impulse el genocidio. Protestó el trabajador de la empresa. Y por ese motivo lo despidieron, porque estaban vendiendo, y aquí lo dice, vendiendo la información en 1.200 millones de dólares para acceder a servicios de la nube de Google y Amazon. Se lo están dando al servicio de espionaje israelí para atacar a los palestinos. O sea, como que ustedes vean la reacción, como dices tú, un joven soldado se inmoló hace una semana
y dijo, no voy a ser cómplice del genocidio, del exterminio del pueblo palestino. Y ahora esta juventud profesional, tecnológica, también busca sus maneras de protestar. Está creciendo la conciencia mundial. Y te digo algo, Luis Guillermo, que yo lo vengo repitiendo cada programa de todos los lunes con Maduro Más. La conciencia que está creciendo a la luz de este genocidio no la van a poder detener, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en el mundo. Va a ser la conciencia que va a permitir el cambio de las relaciones de poder en el mundo. Lo veremos. Sobre el dolor del grito del niño, de la niña, de las bombas que caen en Palestina, de ese dolor surgirá, como el ave fénix, un renacer mundial de paz, tú vas a ver. Sí, porque esta impunidad no puede ser eterna. Vamos entonces aquí con el portal de nuestra casa. Madeleine y yo somos representantes de Telesur. Le enviamos un saludo de parte de Patricia Villegas, por cierto, del equipo de Telesur, que seguramente... Un aplauso también a Telesur, vale. Ah. ¿Nos están viendo, Rita? Excelente. Ellos se pegan con esta noticia. Bueno, aquí está. Vamos a reportan al menos 15.000 desplazados por la violencia en Haití. Aproximadamente 362.000 personas están desplazadas internamente en Haití debido a la crisis de violencia. Y dice que el 80% de Puerto Príncipe está prácticamente cercado, asediado por parte de las bandas criminales. Nos encantaría saber. Lo primero que hay que hacer es entender qué ha pasado en Haití. Claro. Y tenemos que irnos a más de 100 años para acá. ¿Cuántas intervenciones militares ha habido de Estados Unidos a Haití? Es lo que llamamos un neocolonialismo. Sí. ¿Cuántas dictaduras se impusieron? Los Duvalier. ¿Cuántos años estuvieron los Duvalier ahí? Investiguen, muchachos. ¿Ah? Jean-Claude Duvalier. Sí. Y cuando vino el renacer, empezando este siglo del pueblo haitiano, un día amanecimos todos los latinoamericanos que un avión gringo entró y secuestró al presidente Aristide. Se lo llevó secuestrado y lo lanzó en África. En pijama. Sí, en pijama. Secuestrado. Impusieron una dictadura en Haití. ¿Cuántas invasiones? ¿Cuántas dictaduras? Haití ha sido descuartizada, martirizada por el intervencionismo estadounidense, imperialista. Y la han destrozado desde adentro. Luego, lamentablemente, entró toda esa fuerza destructiva de los antivalores, del narcotráfico, y se tomaron Haití. Todo apunta que el asesinato del presidente Jovenel por parte de sicarios colombianos fue precisamente un asesinato a encargo del narcotráfico colombiano y estadounidense. Y estadounidense. Sí, porque en Estados Unidos no hay carteles, solamente hay carteles de México para abajo, ¿ves? Cuando ellos son los grandes consumidores de todo tipo de droga que hay en el mundo. 50 millones de consumidores. Así que han descuartizado Haití, la han descuartizado. Y ahorita en Haití está pasando, escúcheme bien lo que voy a decir, en Haití hay un alzamiento de las bandas criminales. ¿Quién está detrás del alzamiento de las bandas criminales? Bandas poderosísimas. ¿Quién armó esas bandas criminales con aquellos fusiles que le vemos? ¿Quién? ¿Se armaron solas? ¿De dónde venían las armas? De Estados Unidos. Tienen 4 años denunciando que todas las armas venían legalmente de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no hizo nada? ¿A quién le conviene el caos en Haití? ¿A quién le conviene? ¿Quién viene pidiendo una invasión a Haití? Saquemos conclusiones. Y yo le venía comentando a un grupo de compañeros en estos días que eso está pasando en Haití. Lo quisieron hacer en Venezuela, igualito, con bandas criminales. En las guarimbas del 2014, en las guarimbas del 2017 y el año pasado, que nosotros desmontamos 5 conspiraciones. El objetivo era precisamente que las bandas criminales, con los pranes, atacaran las ciudades principales, caotizaran de violencia el país, volvieran a hundir la economía y entonces el llamado a la invasión de fuerzas extranjeras. De Kenia. Eso es lo que llaman las bandas criminales, la nueva forma de insurgencia que se aplica para desestabilizar y dominar a los países. Y bueno, en Nayib Bukele está diciendo que quiere mandar ayuda, entre comillas. Mira, la solución en Haití
tiene que ser una solución integral. Tiene que haber un apoyo integral al pueblo de Haití, en lo económico, en lo social. Y buscar una pacificación a través de otros métodos, a través de otros métodos. Cuando estuvo el presidente de Haití, Martelly, yo fui muy amigo de Martelly, fuimos amigos de Preval también. Preval le dijo al comandante Chávez delante de mí, yo era canciller: Chávez, ayúdame a formar un ejército, porque Estados Unidos le prohibía a Haití tener ejército. ¿Ustedes sabían eso? Estados Unidos le prohibía a Haití y lo amenazaba que si trataba de construir un ejército, derrocaba el gobierno que quisiera construir un ejército. Sancionaba a Haití. Y Chávez le dijo: te ayudo. Nosotros tenemos una academia militar de primer nivel. Tenemos un sistema educativo militar de primer nivel. Y una deuda con Haití desde la época de Simón Bolívar. Correcto. Un día Preval le dijo: Chávez, ¿te acuerdas que te dije que me ayudaras a construir un ejército? No puedo. Y Chávez le dijo: te entiendo. Había recibido la amenaza ya a su vida. Martelly, también fuimos allá y me hizo la misma propuesta. Me dijo: Nicolás, ayúdame a construir un ejército. Inclusive empezamos a trabajar cuántos hombres entrenar, de qué manera. Y un día se vino de visita para acá y me dijo: perdona, no puedo. No puedo construir un ejército por las amenazas. Ahora quieren meter un ejército extranjero en Haití también, en una crisis casi insalvable. Pero no han querido que Haití tenga Estado, gobierno, estabilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque en Haití nació la libertad de América. Es un pueblo rebelde. Es un pueblo en esencia revolucionario. Y además la posición geoestratégica, a la izquierda está Cuba, al otro lado está Puerto Rico y en el medio está República Dominicana. Y han querido matar durante un siglo la historia gloriosa de Haití. ¿Ustedes creen que los imperios no le temen a la historia de los pueblos? Pues a lo que más le temen. Le temen a la historia gloriosa que vio nacer la gran revolución de los jacobinos negros en Haití, que fue la revolución que le puso los barcos, los combatientes y las armas a Bolívar para que viniera a fundar la Tercera República y a liberar el continente. Dicen completo. Que sin Haití otro hubiera sido la historia. Otra hubiera sido la historia. Bolívar derrotado en la Segunda República. Perseguido. Derrotado. Casi lo matan en Jamaica. Se salvó gracias a Dios. Porque lo traicionó uno de sus ayudantes, el negro Pío. Y apuñaló en la hamaca donde dormía Bolívar, apuñaló a alguien que se acostó en la hamaca. Por error. En mala hora. Y cuando Bolívar llegó en la noche, estaba apuñaleado, muerto. Él puso pies en polvorosa y se fue ¿para dónde? Para Haití, donde estaba la gran revolución. Y en Haití, Petión lo recibió, le levantó el ánimo, le organizó unos soldados, le entregó 4 barcos y le entregó 6.000 fusiles. Y los 6.000 fusiles que le dio Petión a Bolívar llegaron a Junín, llegaron a Ayacucho, llegaron a Carabobo, llegaron a Boyacá, nos dieron la libertad. Claro, condicionando. Esa es la historia. Condicionando que acelerara el proceso de liberación de los negros esclavos. Bueno, aquí tenemos ya para la noticia de la semana. Usted la acaba de vivir en la calle. Madeleine García me acaba de contar que fue eso. La esperanza está en la calle. El suso. Me dijo Madeleine que eso era como frenesí. No, impresionante. Yo no sé si tienen las imágenes. Vamos a ver. Porque hay tantas imágenes. Bueno, Silita de su teléfono filmó varios videos. Vamos a subirlos, Silita. ¿Los tienes listos? ¿Los revisaste? ¿Me das uno a mí y uno para ti? ¿Ah? Vamos a subirlo. ¿Pero qué dice esta noticia? Bueno, no, que las bases del PSUV esta semana han postulado a un señor llamado Nicolás Maduro como candidato presidencial. En las asambleas ratifican su apoyo al mandatario nacional. ¿Ah? Me dicen por allí que más de 4 millones de personas han participado en este proceso de selección del candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, están ratificando el apoyo al mandatario nacional, y aquí hay una muestra de eso. ¿Qué dice ahí, Pavel? Bueno, yo tengo un mandato que me están dando millones de hombres, mujeres, jóvenes, militantes del Partido Socialista Unido, de las 269.000 calles, 46.000 comunidades y de nuestras 15.850 VC.
Esas millones de personas le dicen a los delegados y delegadas del Congreso del Partido, reúnanse para que el Congreso ratifique la propuesta de que sea compañero Nicolás Maduro Moro, pero esto no lo dice usted, esto lo dice Pedro Infante, que es el vicepresidente de organización de la Tolda Roja. Correcto, bueno, Diosdado dio una rueda de prensa del Zulia hoy, informó que sumando las asambleas de los equipos y jefas y jefes de calle, con los equipos y jefas y jefes de comunidad, con los más de 15.000 equipos de VC, da un número superior a 300.000 asambleas que se hicieron en Venezuela entre el jueves, viernes y sábado, y más de 4.200.000 militantes de base han postulado mi nombre para las elecciones del 28 de julio. Esperemos a ver, pues. Por algo será, aunque me dijeron por allí que como se les pregunta, ¿qué opina usted de la persona que está proponiendo? Están alborotados, ¿vale? ¿Qué pueblo? Se le hace la pregunta a la gente, mire, ¿usted por qué postula a ese candidato? Entre las palabras que han dicho, bueno, es humilde, trabajador y valiente. Bueno, esto ha sido, yo digo calentandito, pues. El Partido Socialista Unido de Venezuela definió una metodología que llamábamos con Chávez metódica de abajo hacia arriba. De acuerdo a los estatutos, a la constitución, la metódica de abajo hacia arriba, bienes de la calle, comunidad, VC, parroquia, municipio, estado, y luego el viernes el gran congreso. Ajá. Con todos los delegados y delegadas, y ahí tomará una decisión. No puedo pronunciarme, esperaré hasta el gran congreso del viernes para ver qué respondo a la postulación. Esperen ustedes el próximo capítulo por este mismo canal, pues. Humildemente y valientemente. Bueno, presidente, le tengo dos regalitos para cerrar. ¿Qué tiene? ¿Qué trajiste? Bueno, una dama de Yaracuy llamada Jessica Serrano. ¿Dónde lo tiene? En un video. Ajá. Quiero que lo veamos. Ella se expresa acerca de cómo ha sido todo este proceso. No sé, pídalo usted o lo pido yo. Pero no, tú. Vamos a poner el video, pues. Zona Digital con Luis Guillermo García. Muy bien. Jessica Serrano es una persona que estuvo presente en todos estos procesos y ha observado, bueno, una realidad que es la que está usted viendo hoy. Y la han visto en otra parte y la vieron también en Yaracuy. Muy bien, vamos a verlo entonces. Dale, para ver. Esta es la verdadera historia detrás de un acto del presidente Nicolás Maduro. No es lo que la gente cree, que tú llegas al acto, todo el mundo tranquilo, allí, esperando. Y bueno, cuando se presenta, se van tranquilos, pasivos, como si nada hubiese pasado. No, nada que ver. Para estar en un acto del presidente hay que apretarse esos pantalones. Ayer miles de mujeres se dieron cita en el Panteón Nacional para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Habían mujeres de todos los estados del país, incluso tenían un día viajando para llegar a la actividad. Allí estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Llevamos un sol inclemente, el sol que solo hace al mediodía, y bueno, las mujeres allí esperando a que llegara el presidente. Yo llegué a pensar que las mujeres con ese sol se iban a cansar cuando llegara el presidente, pero la sorpresa fue que después de la marcha, donde venían los restos de Eulalia Burós y Josefa Joaquina Sánchez, después del acto en el Panteón, el presidente salió al acto central donde estábamos todo ese pocotón de mujeres y la cosa se descontroló. Las mujeres empezaron a gritar, empezaron a saltar. Él dice que se me acerquen las mujeres y yo estaba a un extremo donde estaba mi grupo de compañeras del estado de Yaracuy, se podrán imaginar. Empezaron a correr, eso era patá y kung fu, una mujer con otra, ¡vente! Y se acercaban, querían tocarlo, querían abrazarlo, yo no encontraba cómo pasar de un lado a otro. Hasta que una señora se apiadó de mí y me dijo, mira, tú como que no estás acostumbrado a esta. Vean acá, a ti lo que te falta es calle. Y empezó a empujar así, pam, 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 y me pasó al otro extremo en donde estaban mis compañeras. A mí me sorprendió la euforia que había en ese momento. Yo sentía, literal,
que si me caía me pasaban por encima. Era una cosa desbordante, eran unas pasiones increíbles. Y yo decía, no parece que estuviéramos 5 horas llevando sol. Cuando llego a donde están mis compañeras, me levanto en una silla para tratar de ver a gente. Aunque estaba cerca, todo ese mujerero encima no podíamos verlo. Como él se dio cuenta que ninguna de nosotras podía verlo, se levantó en la silla y ese mujerero empezó a pegar gritos. Yo ahí, en el otro extremo, viéndolo a lo lejos, se dirigió hacia nosotras y de verdad que cuando me bajé y culminó el acto, yo dije, nadie cree e imagina esto. Una euforia, un sentimiento, la gente gritaba, vi gente llorando. No, de verdad que yo no les sé explicar. Y es ahí donde la gente se pregunta, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para esperar tantas horas bajo el sol y seguir con esa pasión y entrega? Bueno, creen un proyecto revolucionario, creen en el presidente Nicolás Maduro, y bueno, esos que dicen que van obligados, vayan a un evento del presidente y ustedes mismos se darán cuenta. Nicolás Maduro es mi candidato. Bonito este video, ¿no? Bonito el video. Bonito, bonita la mitad también. ¿Qué más trajiste? Bueno, para cerrar tengo algo que hay que verlo con cuidado, ¿verdad? Porque vamos a colocar acá a un personaje que es lo que llamaríamos hoy en día un influencer. Pero un influencer cuando no había redes sociales, nada de estas cosas. Un influencer por su capacidad de posicionar, influir, por supuesto, en la gente. A través de del medio audiovisual, de la radio y la televisión. Es un personaje además que, bueno, aunque representa a una época donde existía una propuesta neoliberal capitalista, tenía una posición nacionalista, una posición honesta. Y él se fortaleció en su trabajo comunicacional para una propuesta ideológica. Algunos dicen que lo mataron cuando se lanzó de candidato presidencial. Renio Tolino. Renio Tolino. Él dijo algo en esa época que hoy en día tiene una gran vigencia. Yo quisiera que usted lo viera, presidente. Para ver. Vamos a verlo. Señor, pidieron ayuda a Colombia y pidieron ayuda a la Yaca y en Londres, no sé qué parte, para que los apoyaran y entonces aislaran a Venezuela y no vinieran a Venezuela. Eso es grave. Eso es grave. ¿Cómo se le va a pedir ayuda a potencias extranjeras, a asociaciones extranjeras para que hagan una especie de complejo así para aislar a Venezuela? Quieren que le diga una cosa, que si hubiéramos estado en guerra, los habrían fusilado por traidores a la patria. Yo no creo que su intención fue ser traidores a la patria. Simplemente eso es lo que prueba la insensatez con que maneja este asunto. Pero como este país está en guerra, un venezolano pide ayuda al exterior contra el país, lo fusilan. Lo cual indica que está, en ese caso está echando a la patria. Yo voy a decir, no puedo pensar que pensaron eso, pero eso es lo que hicieron. Ahora está pidiendo ayuda a los colombianos, chicos, para que ayuden a Venezuela, ¿qué es esto? Y está pidiéndole a extranjeros que a los apoyen, ¿qué es esto? ¿Acaso que ellos son internacionales, son venezolanos? Y no está pidiendo ayuda a extranjeros, chicos, para que no nos aíslen y intervengan en asuntos internos del país. De nuevo, no creo que eso fue así, pues, no puedo. Como bueno, que estuviera hablando para hoy, ¿no? Ajá. ¿Ah? Venezolanos pidiendo apoyo extranjero para que invadan el país, para que lo sancionen, para que le hagan daño. ¿Ah? Que cada quien saque sus propias conclusiones, Luis Guillermo. Candidato gracias. Presidencial, parece no, que lo... No ha aceptado todavía. ¿Qué? Esperemos. Yo me refería a Remy. Ah. Bueno, muchas gracias, vale. Bueno, a mí tú no... A mí tú no me vas. Tu dedo mágico. Bueno, gracias. Ahora vamos con Maduro más cerca. Adelante. Maduro más. Bienvenidos al Estado.
estado Monagas, llegamos a su capital, Maturín, donde se encuentra una de las obras arquitectónicas más emblemáticas y hermosas de la ciudad, la Catedral en honor a Nuestra Señora del Carmen. Es la iglesia más grande y alta de toda Latinoamérica. Desde acá comenzamos nuestro recorrido. Acompáñenme. El estado Monagas se encuentra ubicado en la zona nororiental del país. Limita al norte con el estado Sucre, al sur con Anzoátegui y Bolívar, al este con Delta Amacuro y al oeste con Anzoátegui. Forma parte de los llamados llanos orientales que abarca el estado Anzoátegui y las ciudades Maturín, Caripito y Punta de Mata en el extremo oriental del estado Monagas. Abarca una superficie de 28.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y tiene una población que sobrepasa un poco más del millón de habitantes. Es predominantemente urbana, pero también habitan integrantes de las etnias Guarao y Cariña asentados en la entidad. La extracción y procesamiento de petróleo es la principal actividad económica del estado. Forma parte de la faja petrolífera del Orinoco, la fuente de reservas de hidrocarburos líquidos más grande del mundo. Ubicada al norte del río Orinoco, también se desarrolla la agricultura y la actividad forestal. El estado Monagas integra la zona económica especial productiva de Oriente, apuntalando en el cultivo de la soya con una capacidad instalada de 50.000 hectáreas productivas. También es el tercer productor de palma aceitera con el desarrollo de 50.000 hectáreas de este cultivo de creciente demanda en el mercado nacional e internacional. Ríos, cuevas, son parte de los atractivos naturales del estado Monagas y desde el Parque Zoológico La Guaricha los invitamos a dar un paseo por esos espectaculares lugares. En Caripe pueden visitar la Cueva del Guácharo, un monumento natural considerado como una de las maravillas del mundo. Y para experiencias más extremas deben recorrer el Salto del Chorrerón. También encontramos las Puertas de Miraflores, una de las rutas turísticas del Parque Nacional El Guácharo, que constituye el destino perfecto para los amantes del turismo de aventura. Es una travesía sin precedente por la hermosura de la vegetación y el escenario perfecto para la práctica del senderismo. Al pasar los siete pasos del río Guarapiche, se llega a la majestuosidad de las dos grandes montañas que es parte del nacimiento de este río. Cuenta con aguas transparentes y una zona rocosa que sirve para la escalada y ha sido considerada como una de las mejores de Latinoamérica para esta práctica deportiva. En el estado Monagas se encuentra el estadio más grande de toda Venezuela, el Estadio Monumental de Maturín. Conocido como la Joya de Oriente o el Coloso de Maturín, este recinto deportivo tiene la capacidad de albergar a unos 52.000 espectadores. Esta espectacular infraestructura se ha convertido en el escenario de triunfos de la Selección Nacional de Fútbol en la fase eliminatoria rumbo al Mundial de 2026. Artesanía monaguense se proyecta a nivel nacional y es que desde acá se da impulso al hermoso trabajo que ejecutan hombres y mujeres que ponen todo su empeño en la creación de piezas artísticas como estas. Tela, bambú, moriche, semillas, alambre, madera y barro son algunas que se pueden mencionar entre la gama de materia prima que utilizan los especialistas para plasmar sus ideas. Las creatividades indígenas, las contemporáneas y las tradicionales son las que se han puesto de manifiesto en los últimos tiempos, sirviendo de identidad al pueblo monaguense. Plazas y parques se llenan de cultura para deleitar a propios y visitantes. Y llegamos al último.
último punto de nuestro recorrido. Nos encontramos en la redoma Juana la Avanzadora, un icónico monumento a la heroína en pleno centro de Maturín. Desde aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Maduro más. La hermosura atrayente de Monagas. Verdaderamente, toda su potencialidad de la nueva Monagas, pudiéramos decir, de la nueva Venezuela. Cuando hablamos del crecimiento de la economía, estamos hablando de manera insistente y prioritaria del crecimiento de la economía real, la economía que produce bienes, servicios, productos y riqueza. No es la economía especulativa, de papeles, de falsos números, no, la economía real, primero. En segundo lugar, la economía de los 18 motores, la economía no petrolera. Y en tercer lugar, bueno, estamos en una de las potencias petroleras del país y del mundo, la faja petrolífera del Orinoco, aquí en el estado Monagas. Pero ya vamos visualizando la economía que produce alimento en la tierra, que produce el alimento, y esto es una gran zona, la gran zona especial para la producción de alimentos, una gran zona turística, de gran atractivo turístico, y una gran zona en general de desarrollo de una nueva economía. Mi llamado permanente a los empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras, pequeñitos, pequeños, medianos, grandes, es con todo, a desarrollar la economía de esfuerzo propio, que diversifica la riqueza, que diversifica nuestra vida. Bueno, ¿qué me cuenta? Ernesto Luna, vamos a recibir a este joven líder. Ernesto, adelante, ¿qué me cuenta? ¿Qué me trajiste aquí? Bueno, muy buenas noches, presidente. Y es tu barra, ¿vale? Ah. Muy buenas noches, en nombre de todo el pueblo bueno, noble del estado Monagas, le recibimos, le agradecemos su visita, estamos muy contentos de recibirlo aquí, en esta tierra valiente, heroica, de hombres y mujeres valerosos. Aquí estamos como parte, por supuesto, de seguir conduciendo parte de sus orientaciones. Usted hablaba, presidente, de las potencialidades, en este caso del estado. Aquí estamos en el segmento con Maduro más cerca, y con Maduro más cerca estamos viendo la realidad hecha posible de esa Monagas que crece, de esa Venezuela que crece en medio, por supuesto, de las arremetidas imperiales, pero que gracias al esfuerzo, a la dedicación, al pundonor, a la heroicidad de los hombres y mujeres de bien, hemos visto resultados positivos de la Venezuela posible, de esa Venezuela del futuro, de esa Venezuela que usted, presidente, junto al pueblo, junto a las mujeres, junto a los jóvenes, estamos construyendo. Hoy aquí una representación de cada una de las expresiones, de las potencialidades con la que contamos en este su estado, el estado Monagas. Usted es un hijo también, que lo adoptamos, un hijo de este pueblo, un hijo de Juana Ramírez la Avanzadora, un hijo de Leonardo Infante, aquí con nuestra alcaldesa del municipio de Maturín, Ana Fuentes, con nuestros alcaldes bolivarianos que también están presentes. Aquí están compañeros productores, campesinos, productores agroindustriales, que bueno, muestran la Venezuela de adentro, la Venezuela posible, esa Venezuela que crece, esa Venezuela que está pujante, esa Venezuela que está produciendo, esa Venezuela del campo, esa Venezuela de la industria, con nuestros trabajadores petroleros que están presentes también en este auditorio, con nuestra juventud que está también haciendo deporte, que está creciendo, que está, bueno, desarrollando disciplina deportiva y que está poniendo a Venezuela en el umbral más alto, en este caso en el podio más alto. Y bueno, aquí también una representación de la joven deportista, un compañero que también, bueno, viene desarrollando y exponiendo todas las potencialidades que contamos en el estado Monagas, desde el turismo, desde la aventura, desde la recreación. Y por supuesto no podemos descuidar tampoco, presidente, yo se lo decía en el trayecto cuando veníamos para acá, la majestuosidad y la identidad tan bonita, usted que habla y hablamos, quienes somos cristianos, quienes somos creyentes de Dios,
y quienes nos aferramos a él para seguir construyendo lo que llamamos en este caso nosotros como este proyecto político bolivariano que pone al ser humano como sujeto protagónico, tenemos que hablar también de nuestra Catedral de Maturín. Aquí está el párroco de la Catedral de Maturín, Samael Gamboa, que bueno, usted sabe el esfuerzo que hemos venido haciendo para recuperarla. Jovencito, ¿qué edad tienes tú? 44. ¿44? Que aparenta un poquito menos. Mira, sí, parece de 20. ¿Tú te graduaste dónde? En el Seminario Mayor San Pablo Apóstol de acá de Maturín. Contamos de con Maturín. Un seminario. ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos años estudiaste ahí? 9 años. ¿Y cuándo te encontraste con Cristo? ¿Cómo fue tu vocación? Desde muy joven ya comencé a participar en los distintos grupos juveniles de la parroquia donde pertenecía. Y bueno, luego allí, en ese proceso, sentí el llamado de Dios. Fue cuando decidí, en un principio, entrar a una universidad. Pero estando en la universidad, decidí entrar al seminario porque el llamado de Dios es más profundo, más fuerte. Y bueno, estuve 9 años estudiando en nuestro seminario. ¿A qué edad entraste en el seminario? A los 18 años. Chamito, vale, jovencito. ¿Tú naciste dónde? Yo nací en Caicara de Maturín. Caicara de Maturín. La Venezuela profunda. Mira, yo no conozco la catedral, pero me dicen que es una hermosura. Sí, la Catedral de Maturín es la iglesia más grande de Venezuela. Está considerada una de las más altas de todo el continente americano. Fue impulsada, construida por el primer obispo, Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría, quien en el año 1958, el Papa Pío XII, que erige pues esta tierra como diócesis de Maturín, pide la construcción de una catedral y el día 23 de mayo, el 16, perdón, de julio del 59 coloca la primera piedra y el 23 de mayo del año 81 ya se consagra nuestra Catedral de Maturín, que es una réplica de una iglesia de Francia dedicada a Santa Teresita de Lisieux y que bueno, contamos para ese momento con el apoyo de algunos arquitectos alemanes y bueno, el pueblo y los gobiernos de la época aportaron para la construcción de este templo. ¿Cómo te preparas para la Semana Santa? ¿Cómo está la catedral para la Semana Santa? Bueno, ya estamos haciendo todos los preparativos. Le doy gracias pues al gobernador, a la alcaldesa, que están gobernando nuestro estado y nuestro municipio. Hemos contado con un apoyo contundente. Qué bueno. En unión espiritual. Y la Semana Santa tiene que ser espectacular. Sí, hemos mejorado el sistema de aire acondicionado, de la iluminación, porque la catedral, las imágenes que estamos viendo, es de día, pero la catedral tiene luces. También en la parte externa. Bueno, pasamos por allá ahora, que nadie se entere. Por lo menos la vemos por fuera. Sí. Y pronto prometo una visita de carácter espiritual a la catedral. ¿Cómo no? Ana, ¿qué me cuentas, Ana? Ana Fuente. Saludos, presidente. Saludos, presidente, y saludos a todo nuestro pueblo del municipio de Maturín. Contentos y agradecidos de su visita, visita que alegra mucho al pueblo y usted lo vio en ese recorrido que tuvimos con la gente. La alegría de recibirlo para nosotros es bastante emocionante. El presidente decía que hemos sido el estado que mejor lo ha recibido. Un aplauso a todo el pueblo que salió a la calle a manifestar. Primero el recibiente usted y como lo decía nuestro gobernador, el padre Samael, quien ha sido de gran apoyo para nosotros, seguimos trabajando por nuestro municipio de Maturín. Nosotros nos hemos trazado junto a nuestros equipos y por supuesto en marco a la visión que usted también ha tenido y el apoyo que hemos tenido de usted para gobernar y gobernar de manera que nos permita a nosotros seguir apoyando a las necesidades del pueblo. Y eso es lo que hemos tratado de hacer durante todo este tiempo. Tenemos muchos más compromisos con nuestro pueblo y sabemos que de la mano de usted vamos a poder seguir lográndolo. Los servicios públicos
como usted lo decía y como lo presentó en su memoria y cuenta anual, siguen siendo prioridades para nosotros, y para nosotros aquí en Maturín sigue siendo la prioridad los servicios públicos, por eso todos los días nos dedicamos a ello. Tenemos bonitos planes y programas que vamos a seguir fortaleciendo. La identidad del municipio de Maturín, en el marco de todas estas cosas que hemos visto, presidente, sigue siendo parte de esas cosas que hemos querido rescatar. La identidad de nuestros maturinenses, ese patrimonio, además de eso, esos espacios que han servido durante mucho tiempo para recrearse y para las familias compartir. Hoy usted puede ver cuando pasan las noches a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, por el centro de Maturín, por estos espacios, los jóvenes hoy tienen espacio donde estar, donde distraerse, y las familias, que es lo más importante. Familias que hoy comparten en cada uno de estos espacios que hemos recuperado, y por supuesto tenemos muchos otros compromisos más y vamos a seguir trabajando. Confíe el pueblo del municipio de Maturín, todos sus habitantes, que junto a nuestro presidente Nicolás Maduro vamos a seguir trabajando para crear los beneficios para todos y cada uno de ustedes. Bueno, sí. Así como muy bien lo decía nuestra alcaldesa, presidente, nos hemos enfocado fundamentalmente en solucionar los problemas de la cotidianidad de nuestro pueblo. Y parte de ello ha sido los servicios públicos. Usted nos ha dado la tarea de poder recuperarlo en medio de la agresión imperial, en medio de sanciones, y que bueno, que tenemos que buscar soluciones a lo mejor donde los incapaces e indolentes se dan por vencidos. Usted no ha sido incapaz ni indolente, ni nosotros seremos ni incapaces ni indolentes ante la necesidad de nuestra gente y de nuestro pueblo, y sobre todo de nuestro pueblo más humilde. Por eso, presidente, aquí está una expresión bonita de la Monagas profunda, de esa Monagas que usted nos ha dicho que soñemos, que empecemos a proyectar, que empecemos a soñar en lo adelante, ese salto adelante. Aquí, bueno, tenemos un gran productor industrial, la unidad de producción Bufalinda es, en este caso, presidente, la primera unidad de producción, lo decimos con mucha responsabilidad, bufalera, con capacidad de producción, de transformación, para incluso la exportación. Usted nos ha puesto la tarea. ¿La primera del país? Una de las primeras del país, así es, presidente. Una de las primeras. Sí, la primera. Le gana a la de Apure, que yo le fui. Le gana a la de Apure, que lo diga Filipe. ¡Filipe! ¡Apure! Filipe lo puede decir. Bueno, muchas gracias por la invitación, gobernador y alcaldesa. Muchísimas gracias por haber venido, presidente. Lo estamos esperando desde mucho tiempo. La Casa Militar vino varias veces a la finca pensando que usted venía, y yo, hasta las búfalas estaban nerviosas de su visita. Así que yo lo espero pronto, estaba hasta a punto con el gobernador de mandarle algunas búfalas a Caracas si usted no venía a verlas aquí. Lo lee, de todas... pronto iré. Así. Lo invito directamente para una feria de búfala y de búfalos que va a haber en La Carlota el 20 al 24 de este mes. En La Carlota. El 20 al 24 de este mes de marzo en La Carlota. En Caracas, sí, exactamente. Ahí estaré. Ahí estaremos. Ahí nos veremos. Adicionalmente, yo quiero felicitar a mi equipo de Bufalinda, que son 180 empleados de Monagas, grandes trabajadores, una familia maravillosa, que han logrado obtener, gracias a nuestra dirección, premios internacional, premios venezolanos también, y hemos logrado tener una producción de 18 toneladas semanal de queso y yogurt, que van directamente al pueblo. Y estamos dispuestos a enseñar, a ayudar, y tenemos una vocación de agricultor, y bueno, nos alegra mucho que usted venga a conocer nuestra empresa. Que pronto de paso iremos, Ernesto. De paso es la fábrica más grande de Sudamérica de leche de búfala. Y lamentablemente creo que en Monagas muy pocas personas saben eso. Bufalinda en Monagas no está conocido, así que corran la voz, es una gran empresa con grandes venezolanos que están aquí. Excelente. Bueno, para que tú veas, Philippe Loulet, mejor conocido como Lolé, nació en el pueblo de Bretaña, en Francia, y llegó a Venezuela en el año 72. Ahora es copropietario, productor agroindustrial de Bufalinda, y desarrolla la cría de búfalo,
producción de queso, yogur, ¿no trajeron? Un poquito de yogur, de queso. Yo traje muchos, pero se quedaron en la casa del gobernador. Pero no estamos muy lejos y se lo vamos a traer lo más rápidamente posible. No, tiene que mandar en esto a buscar. No se puede ir sin llevar la cama completa. No me puedo ir sin cobrar. Además, Silita, mira. ¿Ah? ¿Tú quieres tu quesito allí? Tu yogur. ¿Qué más trajimos, Ernesto? Bueno, aquí tenemos, presidente, también otro productor campesino, comunero. Usted ha venido orientando la necesidad de poder potenciar la producción desde las comunas, desde el poder popular. Y bueno, aquí tenemos al compañero Germán Guerrero, que es un gran compañero, es un investigador popular. Investigador popular. Ahí tuvimos una experiencia muy positiva, presidente, que él se la va a relatar. A través de un financiamiento de 5 hectáreas que iniciamos en su unidad de producción, ahí producimos semillas de maíz y frijol. Y con ella pudimos financiar a más de 800 productores comuneros del estado de Monagas, pero que sea Germán quien le explique esta importante experiencia. Germán Guerrero Vallenilla. ¿De dónde viene ese guerrero, Germán? Del Táchira. Ah, por eso lo pregunté. ¿Y el Vallenilla? De Sucre. Ah, tú eres familia de Winston Vallenilla, entonces. Primo. Mejor somos familia. ¡Familia! Cuéntame, imagínate tú, de Oriente y de los Andes. Germán, cuéntame toda esa experiencia. Bueno, presidente, ante todo, le queremos dar la bienvenida al pueblo campesino conuquero y a nuestra primera dama, Cilia Flores. Fíjese, nuestra primera combatiente, en pocas palabras. Fíjese, presidente, nosotros nacemos en el territorio donde yo estoy, que es la comuna Batalla de Santa Inés. Nacemos... Nacimos, presidente, de un rescate de tierra hecho en revolución. Allí tenemos 460 hectáreas de tierra y tenemos 123 productores. El área de la comuna de nosotros tiene 12 consejos comunales y tiene 4.700 familias. Pero nosotros como consejo comunal de vocación agrícola, hemos venido desarrollando desde la unidad de producción familiar UPF Bosque de Santinés, que está adscrita pues al sistema económico comunal en el área de la producción de semillas, bioinsumos, plántulas y además somos un centro de formación agroecológico como los que quería el presidente Chávez. Funcionamos por nuestros propios sentimientos, nuestros propios ideales, enmarcados pues en el tema de la revolución. Fíjese, nosotros estamos en unos suelos que son arenosos, de pH 4.5 y no tienen materia orgánica, son unos suelos ácidos. Sin embargo, fíjese, producto de la ciencia y la tecnología y esos llamados que hacía el presidente Chávez y que constantemente nos hace usted, bueno, un buen día el gobernador cuando andaba en campaña, en su campaña para el tema de la gobernación, hablamos el tema de lo que nosotros estábamos allá haciendo desde el punto de vista de la producción. Y él me dijo, me acuerdo estas palabras que me dijo, cuando gane las elecciones nos vamos a abocar a esos temas. Y de hecho, pues, lo cumplió. Fíjese, nosotros en esos suelos hemos logrado desarrollar unos protocolos para semilla artesanal, avalados por el INEA, y como lo digo al gobernador, logramos financiar a más de 900 productores con ese tema. Pero una de las cosas interesantes, presidente, es que nos hemos venido asesorando y hemos venido entendiendo cómo funciona el suelo, cómo funciona la tierra, cómo funciona la planta. Yo soy un maestro conuquero certificado por la UTISEC, presidente. ¿Sí? Y desde allá estamos impartiendo los conocimientos. Fíjese, una de las cosas interesantes de esta propuesta que nosotros venimos desarrollando conjuntamente con el gobernador es que si así como pudimos
financiar a través del gobernador y este plan esa cantidad de productores, ahorita yo le pido encarecidamente, presidente, que apoye a nuestro gobernador, porque a través de la Secretaría de Comunas y el Ministerio de Comunas se está desarrollando un proyecto, un plan de los rubros de guerra para el tema de la siembra de norte-verano. ¿Y qué apoyo necesita? Bueno, hermano, el apoyo es más que todo que la Secretaría de Estado, que manejó este plan hermoso, presidente, nos da mucho orgullo, porque así como hay productores agroindustriales, también habemos productores campesinos conuqueros, que somos capaces también, desde el territorio, generar las soluciones de los problemas. Correcto, pues yo te pregunté, Germán, ¿en qué te puedo apoyar? Bueno, nos puede apoyar, fíjese, en que dupliquemos o hagamos... La inversión. ¿De cuánto estás hablando? ¿Qué dice Ernesto? Ellos nos comunicaron, presidente, que necesitamos una casa de plántulas. Correcto. Casa de plántulas. Para ¿Tiene todo el costo de eso? Sí, ya se calculó a través de la Secretaría. Dime un número, pues. La casa de plántulas sale aproximadamente en 35 mil dólares toda la confección. Aprobada la casa de plántulas. Yo mismo la pongo. A la casa de plántulas, anótala ahí. De inmediato. Por eso es que hay que ser concreto. Hay que ser concreto. ¿Qué es esto? Este es frijol blanco. Frijol blanco. ¿Usted le gusta el frijol blanco? Sí. Y con estos bioinsumos... Mira los bioinsumos, ¿ves? ¡Castro Soteldo! Mira lo que te estás perdiendo. ¿Ah? Cultivando Patria. Y Jorge Más Guerrero Vallenilla. Primo hermano de Winston Vallenilla. Entonces, fíjese, presidente. ¿Y estas plántulas que tenemos aquí? Fíjese, en este momento tenemos 40 mil plántulas de pimentón. ¿Pimentón es este? Sí, de pimentón. ¿Y esto qué es? Esto es una palma tipo ornamental. ¿Tipo? Ornamental, esta es la que llaman... esta es la chaguarama enana. Porque también en el tema de la... ¿Palma enana? Sí, del embellecimiento de la ciudad, ¿verdad? Tenemos que contribuir pues con la parte del ornato. Toda, vale. El hombre la piensa toda. Bueno, Germán... Ha sido un inmenso placer, presidente. Saliste buchón de aquí. Y cuente con el pueblo campesino. Y cuenten ustedes conmigo, que soy campesino y obrero. Porque fíjese, presidente, el campesino viene dando un salto. Y nosotros somos ejemplo de eso. Salto en su conciencia. Sí, y estamos, desde el punto de vista de la ciencia y de la tecnología, estamos avanzando. Ojalá usted pudiese visitarnos. Es lo que se llama... ¿Tú sabes cómo se llama eso? En argot del comandante Chávez. Ese es el verdadero socialismo científico. Que es el socialismo del trabajo, de la solidaridad y del conocimiento, Germán. Fíjese, presidente, esa política que usted viene desarrollando de la tecnificación del conuco y que nuestro gobernador realmente... Yo estoy empeñado en eso. ...realmente la ha cumplido a cabalidad. Es lo que nos ha permitido a nosotros ir pensando en las casas de plántulas, ir pensando... Quiero tener el proyecto antes de irme. ...proceso de este tipo ya de... Ya lo tengo. Entendido, presidente. Bueno, aprobado, pues. Continuamos. ¿Qué más nos trajiste? ¿Qué más tenemos aquí? Ernesto. Bueno, presidente, usted sabe que usted ha llamado también a la juventud a seguir haciendo deporte. La práctica deportiva, la disciplina deportiva. Aquí tenemos una campeona nacional, Victoria Velázquez, una joven deportista, karateca. Y sin duda alguna es un referente de la juventud monaguense, de esa juventud que hace deporte, pero que también está estudiando. Está estudiando medicina, presidente. No te creo, Victoria. ¿Ah? Así que bueno, Victoria. Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches, presidente. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido al Estado Monagas. Buenas noches, señor gobernador y alcaldesa. Un placer tenerlo aquí. Bueno, hacerle un conteo sobre lo que es el deporte en el Estado Monagas.
que gracias a las políticas deportivas dadas por el gobernador Ernesto Luna, orientada por usted, señor presidente, el estado Monagas se encuentra en constante movimiento al camino de lo que hace el eslogan del gobernador de vamos a cambiarlo todo, porque estamos cambiando a Monagas hacia una potencia deportiva como la queremos. Y bueno, no solo ¿tú con palabras. Victoria Valentina, ese nombre está bien bonito, ¿verdad, Silvia? Victoria, yo tengo una nieta Victoria también. Le pusieron Victoria porque nació en el 2012, el año de la victoria del comandante Chávez. Victoria. Victoria Velázquez Milano. ¿Quién te puso Victoria Valentina? Mi papá. Tu papá. ¿El apellido Velázquez de dónde viene? No sé, es como de San Antonio, de aquí, de Monagas. De Monagas, también es tu papá. ¿Y Milano? De Caripe, pero según de Nápoles, de Italia. Claro, pero se estableció Caripe, aquí en Caripe. Sí, en Caripe, en Caripe. O sea, que tú eres monaguense. ¿Y tú naciste aquí en Maturín? Sí, aquí en Maturín. ¿Y en qué momento empezaste a hacer deporte? Bueno, desde muy pequeña. Empecé en los deportes como tal a partir de los 3 años, con gimnasia rítmica. ¿Primero? Primero, pero claro, no fue algo... La gimnasia rítmica general, desarrollo muscular, ocio y la capacidad de movimiento. Pero desde ahí supe que eso no era lo mío. Duré 3 meses nada más. Y de ahí empecé en el karate y ya actualmente tengo 16 años practicando karate. ¿16 años? Naguará, pues. ¿Ah? Próxima medallista olímpica, mírenla aquí, Victoria Valentina. Victoria, ¿y también te gustó la medicina? Sí, el área de la salud en general, toda su rama, eso de el ayudar al ser humano, el ser muy empático, es algo que como persona, como deportista, y bueno, lo puedo llevar a una profesión, siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Dónde estudiaste el bachillerato? Nuevos Horizontes, una nueva educativa. ¿Y? Aquí en Maturín. ¿Y empezaste a estudiar ahora el primer año de medicina? Estoy en tercer año de medicina. ¿Tercer año? ¿Pero a qué edad empezaste? ¿A los 16? Acabo de empezar el tercer año, empecé a los 17. Después saliendo del bachillerato, entrando a la universidad. O sea, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A los 22, 23 años será una doctora de la República Bolivariana de Venezuela. Si Dios quiere. Qué alegría, de verdad, el apoyo a la juventud. Esta es la generación más joven, yo hablo de 5 generaciones, Victoria. La generación precursora, heroica. Todos los luchadores y luchadoras de los 60, 50, 60, 70, 80. Primera generación. María León, Fernando Sotorroja, José Vicente Rangel, David Nieves, Marelis Pérez Marcano, que es de aquí, ¿verdad? Marelis Pérez. Noelis Pocaterra, nuestra chamana mayor de los pueblos guayú. Hay una segunda generación que es la generación fundacional, que acompañamos al comandante Chávez a fundar la revolución, a refundar a Venezuela. Ahí está bastante nosotros. Uno de ellos es de acá, pues, del Furrial, don Diosdado Cabello Rondón. Del Furrial Yorro, que llaman. Victoria, hay una tercera generación, que es la generación de oro. La generación, yo la llamo generación de oro, la generación intermedia joven. Los muchachos que se levantaron por ahí en el 2007. Ahí está Ernesto, ahí está Ana, Héctor Rodríguez, Víctor Clark, Luis José Marcano. Todos están al frente en el poder. Nuestro gran Robert Serra, mártir. Mártir de la juventud. Iván Tres. Van tres. Una cuarta generación, que es la que yo llamo la generación brillante. Tiene una característica.
el 80% del liderazgo de esa generación son mujeres. De esa generación es Génesis, las muchachas del grupo. ¿Dónde están las muchachas? Grecia Colmenares. Es una generación que se forjó en los últimos 10 años. Yo la vi crecer. Como dice la canción, yo la vi crecer, yo la vi llegar. Y esa generación ya vuela con alas propias. Una generación hermosa, formada en los liceos, en los colegios, en las universidades, en la calle, en la resistencia. Es la generación joven, brillante, que le tocó enfrentar las bombas que cayeron en Venezuela de las sanciones brutales. Una parte de esa generación migró, pero aquí los esperamos. Basta de explotación en el exterior. Vénganse a su tierra, muchachos y muchachas. Vénganse para acá. La cuarta generación. Y hay una generación, la quinta generación, la generación genial de los muchachos y muchachas de 12 a 20 años más o menos, que están en los liceos, que ya han ingresado a las universidades, que están en el mundo de la cultura, del arte, del baile, que están en el mundo del deporte. Y de esa generación eres tú, Victoria Valentina, la quinta generación genial, que va, mira, para arriba, Ernesto. Que Dios los bendiga y los protege y los cuida. Amén, amén, señor presidente. Bueno, un orgullo ser de esa quinta generación, como usted le dice, una generación genial. Y bueno, siendo esta última la generación, viniendo de una generación brillante, una generación de oro, que yo creo que tanto de los precursores a los fundadores hasta nosotros, la generación genial, todos somos una generación de oro, porque todos en su punto hemos logrado lo que hemos querido proyectar. Y bueno, esta generación de oro, en este caso de la generación deportista, creo que de la mano de nuestro gobernador Ernesto Luna se ha ido proyectando de una manera muy increíble en cuanto a todo los tipos de apoyo. Nuestros espacios deportivos, nuestros lugares de esparcimiento. Actualmente, no hace mucho se inauguró nuestra concha acústica al final de la Plaza Bolívar, donde encontramos la Plaza Generalísimo Francisco de Miranda, en nuestra concha acústica para eventos culturales. Oye, ¿por qué no me invitaron? Está invitada. Yo tengo el proyecto de poner una concha acústica en cada municipio del país como parte de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Ah, ya tenemos la de Maturín, Ernesto. Ah, hicieron el trabajo adelantado. Así es, presidente. Bueno, allí es parte, como muy bien lo decía Victoria, de seguir recuperando espacios para la disciplina deportiva de nuestra juventud. No solamente la recuperación de cancha de usos múltiples, sino también la recuperación de espacio de disciplina para el alto rendimiento, ¿verdad? Y parte de eso, nosotros una vez más queremos agradecerle en nombre de la juventud, presidente, lo que usted hizo posible. Usted visitó el estado Monagas en el año 2023, recuerdo perfectamente un mes de septiembre, íbamos a Tarragona, a una unidad de producción muy bonita, donde Monagas es el primer productor de soya. Y en ese recorrido usted nos preguntaba, este es el Estadio Monumental de Maturín construido cuando nuestro comandante Chávez en la Copa América. Ahí nosotros le solicitamos a usted, presidente, la necesidad de poder reacondicionarlo. Y hoy ese espacio es el espacio, la casa oficial de nuestra selección vinotinto, donde nuestra selección vinotinto está invicta y seguirá invicta, presidente. Por eso queremos darle las gracias por su disposición, por seguir apoyando. Y a través de distintas áreas de la inversión, la recuperación de los espacios deportivos. De igual manera, presidente, aquí tenemos otro joven, ¿verdad? Un joven que tiene la tarea de seguir posicionando. Usted ha dicho que tenemos que abrirnos hacia nuevos horizontes. La Venezuela del turismo, la Venezuela de lo posible. Monagas también es una potencia turística. Hemos desarrollado también unas acciones que nos permitan posicionarnos como atractivo turístico del oriente venezolano. Desde nuestras potencialidades, presidente, desde nuestra majestuosidad, de nuestras montañas del Turimiquire, todos nuestros ríos,
todo el turismo religioso, toda nuestra gastronomía, todo lo que, por supuesto, nos sentimos orgullosos del gentilicio monaguense. Yo quiero que el compañero, brevemente, el compañero José González, un compañero bueno joven que se ha encargado de posicionar cada uno de nuestros atractivos turísticos en la entidad, pueda contarle a usted y al país la Monagas turística. La Monagas turística, José Antonio González Díaz. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias gobernador, alcaldes y bienvenido presidente al estado Monagas, un estado multidestino lo llamaría, porque nuestro estado tiene 13 municipios totalmente turísticos, 13 municipios que tienen ambientes naturales diferentes, podemos estar desde la selva, un llano, hasta la montaña, río o cueva. Tenemos también una carrera turística desde hace muchos años. En el 91 el estado Monagas fue tercer destino solicitado por los europeos, o sea que tenemos un repertorio grande en el tema turístico. Contamos con diferentes atractivos y tres importantes decretos por la UNESCO, como uno es el Delta del Orinoco, que lo compartimos con el estado del Tamacuro. El segundo es ya artesanal, que viene siendo la curagua, la artesanía de curagua. Y el último, que esperemos que bueno lo decreten pronto, pero está en la lista y hay que impulsarlo, que es la cueva del Guácharo. La cueva del Guácharo viene siendo... La cueva del Guácharo. Sí, viene siendo el primer monumento nacional de Venezuela, ni siquiera es el Salto Ángel, sino la cueva. Y está reconocida a nivel internacional. La cueva del Guacho, ahí tenemos unas imágenes. Yo estuve conversando, Silvia, Silvia y yo, con un grupo de turistas que vinieron del exterior hace dos semanas, Silvia. Y un grupo de jóvenes venezolanos. Yo nunca he ido a la cueva del Guacho, lo pido perdón. Tenemos que ir pronto, Silita. Pero nos motivamos mucho más porque este grupo de turistas... inventores, turistas nacionales e internacionales, no se fueron por la caminería normal, sino se fueron por otro lado e hicieron unos descubrimientos que te queda loco. La zona no turística. Sí. Y yo hablé con la ministra de Ciencia y Tecnología, le mostré parte de los descubrimientos y se conformó una comisión de expertos científicos porque están investigando los descubrimientos y es impresionante lo que va a surgir de allí, animales con millones de años. Amén, así es. De permanencia en la cueva del Guacho, lo cual va a aumentar el valor natural e histórico de la cueva. No, nosotros hemos durante 10 años ya comenzamos como un emprendimiento y ya nos hemos posicionado como marca a nivel nacional e internacional. Hemos participado en el FIT, en el FITBEN y en el FITUR en España, donde bueno ya tuvimos la oportunidad de estar con el ministro de Turismo. Las políticas que se han venido desarrollando con el apoyo turístico de parte del gobernador, de parte de todos los alcaldes, de posicionar al estado como un estado multidestino, un estado que ofrece servicios, ofrece el turismo de naturaleza, que es la fuerza de nosotros. Y bueno, está caracterizado a nivel mundial porque nosotros aquí podemos hacer desde kayak hasta rapel, podemos hacer montañismo, podemos hacer espeleología, que es lo que estábamos hablando de la cueva. Podemos hacer turismo de naturaleza y esos turismos que vienen siendo como el turismo religioso, el turismo gastronómico, lo invito también a probar las cachapas, que son las mejores cachapas de Venezuela. La acabo de probar ahorita, me trajeron una cachapita así chiquitica. Muy bueno. Pues yo no he almorzado, entonces trajeron unas provisiones, mientras ustedes hablaban yo, de vez en cuando, un bocado. Bueno, fíjense todo lo que tenemos. El turismo, la Semana Santa, el deporte, todas las labores que tienen que ver. Y yo te insisto mucho, Ernesto, Ana, ustedes que son gobernantes y tienen que apoyar a los productores del campo, a los comerciantes, a los industriales, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los pescadores, a los campesinos. Tienen que potenciar el turismo como lo están haciendo. Tengan esa ecuación,
Allí en su mente, aquí, en su mente. Ecuación, ecuación, ecuación. 1 por 10 del buen gobierno. Atiendan el llamado del 1 por 10 del buen gobierno. Diario, la metodología. Diario, en la mañana, en la tarde, en la noche. Atender, atender. A mí me llegan papelitos, yo los recojo y los atiendo de inmediato. Pero todos los días nos llega ahora por el 1 por 10 del buen gobierno. Chávez siempre me preguntó, y nos preguntó a nosotros, Nicolás, Diosdado, compañero, ¿cómo hacemos para atender al pueblo sin que haga falta que yo vaya y me dé un papelito? Chávez siempre me preguntó eso. Y yo creo que descubrí el método, el 1 por 10 del buen gobierno. ¿Ves? Porque la gente tiene la conexión directa por la APP, Ven APP, línea 58. Ya vamos a ver ahora la magia del 1 por 10 del buen gobierno. Primer elemento de la ecuación, Ernesto. Ana, alcaldes que están presentes aquí, están todos los alcaldes, vamos a saludarlos, ¿vale? Ah, para que no digan. Dalila Josefina Rosillo de Caripe, Dalila. Daniel Monteverde Irazábal, Caicara de Maturín. Oscar Cedeño, Puntemata. Mariangelis del Valle Tillero, Aragua de Maturín. Adrián José Márquez, Quiriquire. Carmen Tillero Urbina, Santa Bárbara. ¿Ustedes son familia, Carmen Teresa? Mariangelis, ¿son hermanas? Prima, hermana, prima, lastillero, lastillera, una es alcaldesa de Aragua de Maturín y la otra de Santa Bárbara. José Gregorio Maldonado, Barranca del Orinoco, Carlos Andrés, Requena, Temblador y Evelyn Josefina Martínez, Uracoa, son nombres indígenas, Uracoa. Bueno, mis saludos a todos. Primer elemento, todos los días a toda hora, atender, solucionar, escuchar, resolver el 1 por 10 buen gobierno. Ese es nuestro método. De aquí al 2500, ese es nuestro método, que tenemos que perfeccionar. Segundo elemento, bricomiles para recuperar todas las escuelas, todos los liceos, todos los ambulatorios, todos los CDI. Y tercer elemento, yo me traje a los jefes de las grandes misiones. Mira, aquí tengo a Ernesto Villegas Polhat, jefe de la gran misión de Nueva Generación. Viva Venezuela, mi patria querida. A la jefa de la gran misión Venezuela Mujer, la compañera Delis Álvarez. Al jefe de la gran misión Igualdad, Hugo Chávez, Juan Carlos Loyo. Jefa de la gran misión Venezuela Joven, Génesis Garbet. Mira, 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 tiene su barra. Y también me traje al jefe nacional del puesto de comando presidencial de 1 por 10 del gobierno. Lo cargo para arriba y para abajo. Él es joven, 35 años. Aguanta presión, aguanta trabajo. 35 años. Leonardo Montezuma. Ahí lo cargo loco, pues. Pero tiene con qué, porque es un joven profesional de la generación brillante, ¿verdad? De la tercera generación, ahí está. Tiene con qué aguantar. 35 años, no, le quedan todavía 40 años o más para aguantar. Presión, trabajo, peso, angustia. Y buscar soluciones creativas. Entonces, 1 por 10 el buen gobierno. Las bricomiles, salud, educación, cultura y las grandes misiones de nueva generación. Y las fundacionales también, sin descuidar nada. Si ustedes concentran toda su fuerza, toda su inteligencia, toda su capacidad de gestión, allí, en ese triángulo maravilloso de la nueva ecuación de gobierno, tengan la seguridad que vamos a ver un renacer completo, no solo de Monagas, sino del país completo. Un renacer.
Bueno, yo tengo por aquí, ya para terminar este segmento y pasar al segmento del 1x10 buen gobierno, tengo por aquí 4 peticiones. Porque me gusta, bueno. Además se lo ganaron. Ese recibimiento de hoy, esa sorpresa tan hermosa, se lo ganaron. Es un premio a ese amor. Aquí me proponen, la alcaldesa y el gobernador, me solicitan recursos extraordinarios para la restauración y rehabilitación completa de la Casa de la Cultura ubicada en la Avenida Bolívar, municipio Maturín, parroquia San Simón, Casa de la Cultura Inícita Aceituno, aprobada. Casa de la Cultura. En segundo lugar, me solicitan recursos el gobernador para atender de inmediato la rehabilitación y adecuación de las áreas de emergencia, ginecobstetricia, servicios y obras exteriores del Hospital Doctor José Gregorio Hernández de Aguasay, municipio de Aguasay. Gobernador, ha aprobado lo del hospital, los recursos. Y en tercer lugar, me solicitan recursos. Una Boloña. Una solicitud para atender de manera integral el consolidado de los servicios básicos del sector El Rocillo, parroquia Alto de los Godos, municipio Maturín. Construcción de la red de agua potable, agua servida, electrificación, alumbrado público, acondicionamiento de vialidad y sistema de drenaje. Aprobado, gobernador. Y para la juventud, para el deporte, me hacen una solicitud, ya estamos actuando en varios lugares, en Caracas, en el Brigidiriarte, en Maracaibo, en el Pachencho Romero, pero le tocó el turno entonces a Maturín. Los recursos para atender una rehabilitación y mejora integral de la pista de atletismo del Complejo Polideportivo de Maturín. Rehabilitación, reemplazo y mejoría integral, aprobado, gobernador. Gobernador, gobernador, vamos a tomarnos una foto aquí. Padre, tu nombre exactamente, tu apellido es Gamboa. ¿Ese Gamboa de dónde viene? Viene de Margarita. Margarita, los Gamboa de Margarita. Sí. Claro, vale. Los Gamboa de Margarita. Ángel Rodríguez Gamboa. Y la mamá y todo venía de Margarita también. Angito. Presidente, como usted está aprobando. Ajá. Ajá. Está aprobadón. Ajá, usted está aprobadón hoy. Y le está pidiendo al gobernador y alcaldesa impulsar el turismo. Yo tengo una idea, un proyecto. Ya que tenemos la catedral más grande de Venezuela, yo creo que sería propicio para el turismo también, no solo en lo religioso, sino por lo imponente que es la catedral, que una de las torres de la catedral sea un mirador para que todo el mundo vea la ciudad de Maturín desde allí. ¡Cúmplase! ¡Aprobado! Vamos a tomarnos una foto, véngase para acá. Una foto aquí, chicos, ven acá. Ah, Victoria Valentina. Ven acá, padre. Ana. Ajá. Aquí esta foto, mira. Ah, para Instagram. No la pelo. Esta foto de recuerdo bonito. Aquí está, mira. La diversidad de Monagas. Que puedo decir es la diversidad bonita de un país que cree, que ama y que construye. Muchas gracias, Monagas. Y ahora vamos al segmento
1 por 10 del buen gobierno. Adelante, pues. Así es, presidente. Muy buenas noches para usted y para quienes nos acompañan en una nueva emisión de Con Maduro Más desde el oriente de nuestro país, el estado Monagas. Presidente, conociendo además todas las bondades y agradeciendo que este estado nos reciba en esta edición para hablar, como usted decía, de ese compromiso que se ha materializado a través de esta herramienta del 1x10 y que se sigue afianzando como van pasando los meses con esa meta que está del mes de junio. Nos vamos, presidente, a un caso que usted recuerda perfectamente en el que pudo establecer además este enlace, estado Anzuategui. Y hablamos un poquito de este caso antes de establecer este contacto para conocer además cómo se le dio solución a esta situación. Rosmarie Ramos, abogada y vocera de Economía Comunal del Consejo Comunal Rómulo Gallegos. Ella realizó la rehabilitación o solicitó, corrijo, la rehabilitación del CDI Alberto Lover en el casco central de Lechería, Parroquia Capital, Diego Bautista Urbaneja. Presidente, ¿le parece si establecemos este contacto para conocer además todos los detalles de cómo se le dio solución a este caso en este estado muy cercano acá del estado Monagas? Vamos a Anzuategui. Adelante. Gracias, presidente. En el marco de esas 7 transformaciones a las que usted nos ha convocado, estamos transformando también nuestro sistema público de salud para garantizar la atención del pueblo. Por eso estamos aquí en este Centro Diagnóstico Integral Alberto Lovera, el único espacio público de salud que tiene el municipio Urbaneja, que tiene la ciudad de Lechería, donde se ha hecho un trabajo maravilloso y nuestra ministra nos lo va a detallar. Ministra. No, contenta, presidente, de una vez más estar en este programa, el programa más puntual de la televisión venezolana. Y, bueno, darle gracias a la doctora que reportó de manera oportuna al Poder Popular, que nos ha hecho un llamado y una alerta para que nosotros podamos proceder a hacer impermeabilización, techo, climatización, iluminación, el piso y tenerlo todo de punta. Y no solamente con todo lo que tiene que ver con la área civil, sino también con el equipamiento médico que ahora se va a prestar en este nuevo CDI, en este servicio, servicios nuevos como ginecología y obstetricia, inmunización, pediatría, que son servicios complementarios para abordar a la familia en general. Y bueno, vamos a hacer un recorrido para que veamos de primera punta cómo quedaron estas áreas, bueno, y que tenga contacto con nuestra vocera del Poder Popular. Bueno, muchísimas gracias, ministra, nuestro gobernador siempre activo y pendiente de todas las cosas de nuestro estado Anzuategui. Ciertamente, pues, nos sentimos sumamente felices, complacidos de todo lo que se ha hecho en este CDI Alberto Lovera, donde todo se ve nuevo, renovado, como bien dice la ministra, servicios de salud de calidad, de lo mejor para nuestro pueblo, que se lo merece todo y al que usted, obviamente, todos los días lucha y trabaja para que tengamos la mejor calidad de vida en todos los sentidos. Mira, ve, ahí tenemos un área, el área de ginecología y obstetricia, que se está fortaleciendo con equipos, ministra, ¿no? Son equipos nuevos que se están incorporando ahora. Claro, un ecógrafo para atender de manera directa a nuestra gestante, la mujer, como papel principal y primordial en la atención del Sistema Público Nacional de Salud para captar a todas aquellas embarazadas que todavía no estén en ruta materna, que todavía no estén en parto humanizado. Este CDI servirá como apoyo para la comunidad donde podemos atender 120 personas día en los diferentes servicios como pediatría, medicina general, cuidados intermedios, que es el área que vamos a mostrar ahorita, donde tenemos monitores multiparámetros que nos van a ayudar y nos permiten monitorear al paciente que ya está detectado su diagnóstico y está bajo tratamiento. Y esta área de vital importancia que nos puede decir cómo va la recuperación de cada uno de los pacientes. Bueno, aquí Rosemary nos había hablado de la necesidad en el pase que hizo con el presidente de incorporar justamente nuevos equipos para sustituir los que ya con el comandante Chávez en su momento se lograron en este centro diagnóstico. ¿Cómo te sientes, Rosemary, de ver, bueno, estos equipos? Decir cómo me siento sería algo así como euforia. Es una euforia total cuando vemos nuestro centro de salud con estos monitores nuevos de última tecnología, nuestras camas nuevas, todo pintado, todo de verdad con una energía y una vibración positiva, encantadora, como nos gusta hacer las cosas.
Y nada de esto puede ser posible sin nuestro personal de salud, a quienes agradecemos todos los días. Ayer fue el Día Internacional del Día Nacional del Médico Venezolano. Y bueno, qué mejor manera de celebrar este día entregando esta obra tan importante a través del 1x10 del Buen Gobierno. Seguimos trabajando con las Bricos Miles, que se ha establecido como prioridad de acción para recuperación de espacios de salud y educación. Y, por supuesto, en todo este marco, el contacto con el Poder Popular es lo que realmente nos van a ayudar para la conformación de las Bricos Miles, para mantener este espacio que ha quedado al 100% rehabilitado, bueno, hacerle sus reparaciones menores y que esto perdure por muchos años, esta atención de calidad, digna, gratuita, como lo establece nuestra Constitución. Y, presidente, decirle a todo el pueblo de Venezuela que el 1x10 del Buen Gobierno es el instrumento, es la herramienta, es la vía para lograr todo lo que se quiera lograr. A todos los venezolanos les digo, reporten por el 1x10 que van a tener la respuesta oportuna, inmediata, satisfactoria que obtuvimos en este CDI, Alberto Lovera. Felicitaciones para todos nosotros y para usted, nuestro abrazo, como siempre, revolucionario, afectuoso y con todo el cariño del pueblo de Urbaneja. Eso. ¡Bravo! Bien, presidente, y veíamos cómo queda ese CDI, presidente, y además escuchábamos algo que de alguna u otra forma materializa ese esfuerzo del 1x10, sí funciona, dice la gente. El 1x10 es el instrumento, es la vía, es lo nuevo, el 1x10, es lo que necesitábamos. Solo en Venezuela, 1x10 es Buen Gobierno, directo, ustedes, conmigo y ustedes, solo aquí. En Venezuela. Me da una gran alegría porque nosotros fuimos a Barcelona, Puerto La Cruz, hace 2 semanas, Celita. ¿Ah? Hace una semana estábamos en Los Teques, en los Altos Mirandinos. Y en 2 semanas, en tiempo récord, el reporte que hizo la comunidad de lecherías, Rosmarí y el personal de salud, se ha resuelto y ya tienen su CDI que lleva el nombre de Alberto Lovera, 100% de paquete, milagroso, bello. Y ahora estamos en Monaga, precisamente aquí hay que apretar la marcha, gobernador, alcaldes, alcaldesa, Montezuma, mete la lupa aquí en Monagas para que el puesto de mando del 1x10 de Monagas se eleve en su capacidad de acción, en su capacidad de resolución, de atención, se eleve. Fíjense ustedes los reportes, 108.462 en Monagas, atendidos 76.400 34, por atender 32.028, hay que ir por esos 32.028, completos. Tienen un porcentaje, han elevado el porcentaje a un 70.47%, pero la meta es 95% en todos los estados del país, en todos lados del país, 95%. Ahí tenemos una llamada. Precisamente vamos a hacer una llamada a Wilfredo González del sector El Chispero. ¿Ah? Allá está Wilfredo en El Chispero. ¿Dónde se llama aquí, no? ¿Dónde está el telefonito? Vamos a ver. Wilfredo. ¿Ah? Este es audio, entonces vamos a cancelar el audio porque yo quiero verlo. Ajá, El Chispero. Wilfredo. Bueno, comandante, bendición de lo alto. Ajá. ¿Cómo está todo? Dios me lo bendiga, comandante, presidente. Amén, amén. Dios te bendiga a ti también, chico. ¿Con quién andas ahí? Amén. Aquí estoy con todo el equipo político. Los jefes de UHE, los jefes de comunidades de calle, estructura de la parroquia, la estructura municipal,
y militancia del Partido Socialista Unido Venezuela, mi comandante jefe. Bueno, dale mi saludo a toda la comunidad para verlo. ¡Ajá! Mira, vale, están animados, ¿verdad? Sí, comandante, sí, presidente Obrero, estamos aquí animados. ¿Qué me dice, Wilfredo? ¿Cuál es tu reporte? Cuéntame. Bueno, mi comandante jefe, nosotros tenemos aquí un reporte del 1x10 del buen gobierno, el cual nosotros hicimos la denuncia y hemos sido beneficiados gracias a ese reporte del, repito, pues del gobierno, del 1x10 del buen gobierno. Tenemos aquí un proyecto que tiene como principio fundamental o tiene el objetivo de el mejoramiento, mi presidente, el mejoramiento del tendido de la red eléctrica en la comunidad El Chispero, que tiene un alcance, presidente, de construcción construcción y despliegue de la línea. Se me fue la palabra, ya le digo. Búscala, búscala. Y sóplame ahí. Hay fundaciones, presidente, y la en ese mismo proyecto que hicimos, el alcance, estamos solicitando la estructura de base de ¿cómo me explico, mi presidente? ¿Tan nervioso, tan nervioso? No, un aplauso a Wilfredo, vale. Entonces necesitamos consolidar el tendido eléctrico en nuestra comunidad. Eso tiene como alcance, como le dije, mi presidente, la construcción y la familias hay en tu comunidad, Wilfredo? ¿Cuántas familias tengo en esta comunidad? En la comunidad del Chispero nada más tenemos 579 familias, mi comandante. Excelente. O sea que vamos a beneficiar con este reporte del 1x10 en el tema del tendido eléctrico a más de 500 familias, ¿correcto? Sí, solamente en la comunidad del Chispero, solamente. Correcto. Bueno, en la comunidad del Chispero, que es donde tú estás. ¿Ustedes tienen consejo comunal? Sí, tenemos el Consejo Comunal, que se llama, como se llama la comunidad, El Chispero. Consejo Comunal del Chispero. ¿Ah? Consejo Comunal del Chispero, sí. Así. Bueno, excelente. Mira, ten la seguridad de que inmediatamente se va nuestro equipo para allá y espero que en menos de una semana tengamos esas instalaciones listas para el beneficio de tu comunidad. De una vez. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios a las alturas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que Dios le siga dando sabiduría e inteligencia para gobernar a Venezuela, porque usted es y va a seguir siendo el presidente de la República Federal de Venezuela. Bueno, Wilfredo. Wilfredo. El único que lo va a quitar ahí se llama Jehová del Ejército. Y el pueblo está con usted y el pueblo está con Dios. Bueno, dale saludo a toda la comunidad ahí y oren por mí, sí, por mi vida, por mi seguridad. Y oren por Venezuela, Wilfredo. Gracias. Estamos orando por usted, mi comandante. La oración del pueblo está con usted. Amén. Entonces, saludo a la hermandad de nuestro... Bueno, hasta la victoria siempre. Venceremos, venceremos. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los cuide. Bueno, el 1x10 es el buen gobierno. Es uno de los segmentos que más me gusta. Es uno de los segmentos más bonitos para poder conectarnos. La conexión es diaria, es permanente. Jocelyn, seguimos avanzando. Y ahora nos vamos para un segmento especial.
las cuatro grandes misiones de nueva generación, todas presentes en Maturín. Nos vemos ahí, pues venga. Bueno, aquí estamos con las grandes misiones de nueva generación Monagas para desplegarla en todo el estado, en todos los municipios, en todas las parroquias, en todos los territorios. La gran misión Venezuela Mujer ya llegó, fíjate tú, el viernes, que fue el Día Mundial de la Mujer, teníamos 4.900.000 mujeres inscritas. Y hoy amanecieron 5.038.586 mujeres inscritas, registradas e incorporadas en la gran misión Venezuela Mujer. Hay algunas tareas que quedaron pendientes, Deli. Así es, presidente, con tanto fervor, tanta alegría femenina el 8 de marzo. Bueno, no nos dio tiempo de anunciar las grandes cosas que usted tenía preparada para nosotros, claro, las mujeres. Vamos a avanzar en algunas, por eso me los traje, para arriba y para abajo, con las cuatro grandes misiones de nueva generación para construir nuestro socialismo, el socialismo de los venezolanos, las venezolanas, nuestro socialismo, nuestro americano, bolivariano, cristiano, nuestro nostrico, Made in Venezuela, en nuestro socialismo. No es el capitalismo salvaje, no. Solo por el camino de nuestro socialismo nosotros construiremos bases sólidas, sustentadas en el trabajo, en el esfuerzo propio, de igualdad, de justicia, de solidaridad, de bienestar, de felicidad. Eso fue lo que sembró nuestro comandante Chávez. ¿Quién fundó en la historia de Venezuela por primera vez misiones sociales para proteger al pueblo? ¿Quién? ¿Los apellidos? ¿Los títeres de los apellidos? Porque los apellidos han gobernado 168 años el país a través de sus títeres. Ahora los apellidos pretendían asaltar el poder. No los dejamos ni los dejaremos. Entonces ahora están empezando a poner un títere. Yo pregunté hoy en una reunión que hubo en el Zulia y llamé a Diosdado a la reunión, le pregunté, los apellidos gobernaron y saquearon este país a través de títeres desde 1830 a 1998. Entonces pregunté, ¿y cuál fue el último títere de los apellidos? De los últimos años, ¿cómo se llamaba el último títere que pusieron los apellidos y que decían y que era presidente de Venezuela? ¿Cómo se llamaba? ¡Juanito Alimaña! Juanito Alimaña lo llamaban por ahí. Perro Blanco. ¿Ah? Perro Blanco. Era un títere, pero detrás, ¿quién estaba del títere? 2019, 2020, 2021, 2022. Y parte del 2023, que los gringos le dieron una patada y lo sacaron. ¿Quién estaba detrás del títere, Ernesto Villegas? Los López, los Capriles, la Machado, el Ledesma, los mismos de siempre, que se enriquecieron a más no poder, a manos llenas. Esa es la verdad. Pero yo les digo desde aquí, desde la profundidad de Monagas, tierra de Juana Ramírez la Avanzadora, apellidos, ni títeres no volverán, jamás volverán, ni apellidos ni títeres, no volverán. Llámese como se llame, pongan al que pongan, no volverán. Sencillo como ese. Se lo digo con Bolívar. Se lo digo con Zamora. Se lo digo con Chávez. Se lo digo con el pueblo. Se lo digo y se lo repito. Apellidos y títeres
ni uno ni el otro no volverán. Sencillo como es. Es más, sirve hasta para una canción. Pero mientras tanto nos toca trabajar, ¿verdad? Trabajar, luchar, construir, pensar, defender a nuestra patria. Y aquí está la gran misión Venezuela Mujer, ¿verdad? Yo anuncié en medio de la euforia, la alegría y el desbordamiento de las mujeres el viernes pasado, 8 de marzo, que vamos a la construcción de un nuevo y gran movimiento de movimientos de carácter social de la mujer venezolana, que será el gran movimiento Josefa Joaquina Sánchez. Ya tenemos 104.000 comités de bases territoriales y vamos a combinar la matriz territorial, los comités de base en el territorio mujeres, de 7 a 10 mujeres en el territorio, el comité de base. Ya están inscritos 104.000 y vamos a crecer. Y los movimientos sectoriales, regionales, locales que ya existen o que puedan existir. Igualmente, por cada uno de los vértices hemos designado a una secretaria o jefa directamente para que cada vértice tenga una persona responsable que motorice el vértice. Ellas vinieron, sí, aquí estamos. Todas. Aquí están, presidente. Bueno, las voy a nombrar. La secretaria jefa del vértice de salud, la vida de la mujer, Yoisimar Rivas Quintero, compañera. La secretaria jefe de educación para el empoderamiento de la mujer venezolana, Jacqueline Pérez Ruiz, maestra Jacqueline. Mujeres para mujeres, con mujeres y por mujeres. Queda claro el concepto. El tercer vértice, mujer sujeto económico independiente, María Fernanda Palencia. María Fernanda, la reina de la parranda. Cuarto vértice, erradicación de la violencia contra las mujeres y justicia de género oportuno, Marjorie Moreno, compañera Marjorie. Quinto vértice, mujer protagonista y participativa, el movimiento de movimientos, lo organizativo, Francis Bielma. Francis, tiene mucho trabajo para articular de manera unitaria. Sexto vértice, el sistema, el nuevo sistema de comunicación y cultura de la mujer venezolana, la periodista Isbemar Jiménez. Isbemar. Y yo anuncié la creación del séptimo vértice. Es una metodología que tenemos. ¿Sí? Una metodología que tenemos. Nos dejó el comandante Chávez la metodología de los vértices, que son las líneas estratégicas para organizar bien la misión, la gran misión. Y luego vienen los planes de acción. El séptimo vértice lo llamamos el vértice verde, ecologista y animalista. Y ahí va a estar al frente Maigualida Vargas Moreno, presidenta de la misión Nevada. Está cumpliendo años, me dice, ¿vale? Ah, Maigualida. Y te viniste a celebrar tu cumpleaños a Maturín. Bueno, igualmente deben haberse hecho efectivos los primeros 33.000 créditos de Credimujer a 33.000 mujeres emprendedoras. Deli, cuéntame. Sí, presidente. Efectivamente, cuando usted anunció de manera inmediata, fueron abonados y liquidados los créditos a 33.000 mujeres, que eso representa, presidente, más de 10 millones expresados en divisa en esta primera etapa. Yo pregunté aquí a las mujeres si conocían a mujeres y me dijeron que sí. ¿Sí o no?
Presidente, otra cosa que usted mostró ese día fue los Café Móvil Venezuela Mujer. Tenemos también otro prototipo que es el kiosco Venezuela Mujer, entre otros proyectos que vienen a acompañar a la mujer en ese empeño por su autonomía e independencia económica, que es el vértice 3, y que muchas veces, presidente, o en la mayoría de los casos, es la razón por la cual esa dependencia económica que tienen algunas mujeres hacen que a veces terminen siendo víctimas de violencia de género. Es decir, el empoderamiento femenino y económico de la mujer es fundamental para su emancipación y para su verdadera libertad e independencia. Claro, hay tres proyectos bien bonitos. Estuvimos hablando de eso. Yo los mostré el viernes en medio del tumulto. Uno es Café Móvil Venezuela Mujer, que tenemos que aplicarnos duro para que el Café Móvil Venezuela Mujer comience a llegar a todo el territorio del país. El otro tiene que ver con kioscos Venezuela Mujer. En los kioscos va a funcionar un conjunto de actividades, Deli. Sí, presidente. Es importante resaltar que estos proyectos que tienen la modalidad de Café Móvil y kiosco es un espacio de esparcimiento, porque además para nosotras las mujeres es un derecho la recreación, los espacios para nosotras compartir. Además, la mujer viene garantizando la paz en el territorio y nos merecemos esos espacios para la recreación. Pero estos proyectos también vienen vinculados a la escuela de barismo, es decir, no es nada más el compartir la recreación, sino área formativa. Ahí está, kiosco, mira, parece que en las imágenes combinan el Café Móvil Venezuela Mujer, mira, es una belleza el proyecto. Y lo combinan con los kioscos Venezuela Mujer también. Sí, presidente, la idea es que estos kioscos y el Café Móvil sean llevados por mujeres emprendedoras. Estamos generando empleo, pero también estamos generando espacios para el esparcimiento, pero también para la formación en barismo. La Escuela de Café permite que podamos formar a mujeres en este oficio, que bueno, que en Venezuela, que nos tomamos todas las mañanas nuestro cafecito, es bien importante. Pero también esta escuela, presidente, pueda certificar los saberes de las mujeres que trabajan en panaderías. Usted sabe que tenemos muchas mujeres que trabajan en distintas panaderías. Cuando vamos a tomar el cafecito en la mañana, es una mujer que nos está haciendo el café. Bueno, que las mujeres sepan que eso es un oficio que se certifica, que les permite profesionalizarse en el área y, bueno, tener su certificado. El otro proyecto, presidente, que es uno de los más bonitos, tiene que ver, y no es una cuestión ni de vanidad, y no puede ser visto así, sino que tiene que ser visto en su justa medida, y tiene que ver con los salones Venezuela Mujer, que son salones de autocuidado. Las mujeres nos merecemos los espacios, no para vernos bellas, porque ya bellas somos todas, ¿verdad? Hermosas, sí. Sino además poder, presidente, a través de esos espacios, el autocuidado de nosotras las mujeres, poder sentirnos, elevar nuestra estima, nuestra autoestima, y por supuesto amarnos cada día más como nos lo merecemos. Yo creo pero que además tenemos... en lo económico, disculpe, presidente, en lo económico es brindar espacios para que generan empleo para todas estas mujeres que se dedican a estos oficios y que muchas veces no tienen el espacio para poder ejercer su oficio, que son muchísimas las mujeres que se dedican a esto, a esta área, presidente. Es muy importante apoyar toda la actividad económica de la mujer. Y estos proyectos me parecen muy bonitos porque estamos en capacidad de que se vayan multiplicando. Creo que tenemos un video del Salón de Autocuidado Venezuela Mujer. Solo imágenes de apoyo. Porque de verdad, yo creo que no merece mucha explicación. La mujer tiene su salón y la mujer venezolana le gusta estar arreglada y bonita. Y eso es correcto y es justo, ¿verdad? Claro. Y además eso genera bastantes fuentes de empleo, de trabajo. Así sí. Que vamos a impulsar con mucha Y por mucha último, fuerza. Presidente, mencionar uno que también es muy importante, que queremos llevar las mujeres, es las mini plantas potabilizadoras de agua en las comunidades. No lo conozco, ese proyecto. Porque, bueno, uno de los quizás problemas que podemos encontrar en nuestras comunidades es el acceso al agua potable. Entonces, qué bonito que sean mini plantas potabilizadoras que lleven las mujeres en el territorio y que además resuelvan problemas comunitarios. Bueno, que se multipliquen por mil y florezcan los proyectos de cuidado, de café, de planta.
5.038.586 mujeres. Mucho trabajo, muchachas. ¿Ah? Dedíquense a cuerpo entero, mente entera, para este trabajo. Y nos vamos de inmediato a la gran misión Venezuela Joven, la juventud que se levanta. Ya impresionante cómo ha crecido. Ya hemos llegado a 1.375.694 jóvenes inscritos, registrados e incorporados a la gran misión Venezuela Joven. Jóvenes de 18 a 30 años. Hacia esa juventud más joven y tierna. 85.146 jóvenes de 18 años. Menos de 18 años. 245.114 de 18 a 20. Buena expectativa hay. 488.500 de 21 a 25. El 35%. Correcto. Y 556.934 de 26 a 30 años. La juventud dando un paso adelante en la gran misión Venezuela Joven. Génesis, ¿qué me dice? Saludos, presidente. Nosotros muy emocionados de ver el crecimiento que ha tenido la misión Venezuela Joven en el registro a través del Sistema Patria y también la respuesta que hemos recibido de la consulta de cuáles son los vértices favoritos que están allí para la juventud y ver, bueno, cómo la juventud se incorpora en cada uno de los vértices, responde cada una de las preguntas y cómo hemos venido dando pasos también en función de seguir elevando la espiritualidad y el enriquecimiento de nuestra identidad, de nuestra cultura a través de nuestra gran misión Venezuela Joven. Hay uno de los vértices, presidente, que establece el plan de platabandas y arte en patios y platabandas. Ya esta semana tuvimos una primera experiencia en el Valle, en la calle 9, que usted la estuvo saludando, donde ya están los muchachos allá viendo el programa en el cineclub de la platabanda del Valle. Están viendo en este momento el programa gracias a esta política, gracias a su palabra que está allí empeñada. Y como usted lo decía cuando estuvimos esta semana allá en Falcón, que se desbordó el pueblo venezolano en las calles, pero que pudimos declarar esa importante obra como una zona juventud y que ahora esa zona juventud van a llegar a lo profundo de la territorialidad. En el sentido de que nosotros, bueno, nos dimos cuenta de que cuando hablamos de educación tenemos los centros de estudios, cuando hablamos de salud la gente tiene el CDI, la gente tiene el hospital. Y cuando se trata de juventud, ¿dónde se atiende la juventud? ¿Dónde va la juventud que tiene un problema? ¿Dónde va la juventud que tiene un sueño? Y es por eso, que nosotros creamos esta zona juventud adaptada al territorio venezolano para que la juventud tenga un espacio donde ser, donde soñar y donde ir cuando tiene alguna necesidad o sueño por cumplir. Bueno, esto, tenemos que entrarle duro, Ernesto, compañeros, compañeras, a la construcción, instalación en los próximos 90 días de la zona juventud en todos los municipios de Monagas. Tiene que llegar la gran misión y la zona juventud. ¿Qué dice la juventud? Bueno, aquí hay una cantidad, fíjate el porcentaje. El 63% de los jóvenes quieren incorporarse al vértice producción, trabajo y emprendimiento. 63%. Para eso estamos preparando algo fuerte, grueso, de financiamiento accesible para los proyectos de emprendimiento. El proyecto Lucas está casi a punto ya. Está en el horno. Ya casi sale del horno. De financiamiento accesible y masivo para la juventud en el vértice número 2. El 37% tiene el interés del vértice educación, ciencia y tecnología, la formación. El 35% salud, actividad física y deporte. Son como los tres elementos principales, Génesis. Así es, presidente. Y nosotros para eso lo comentábamos también en Falcón, pasamos de la etapa de creación a la etapa de organización.
Y en este sentido, tanto la zona juventud van a hacer el aterrizaje de los 7 vértices, como también estamos promoviendo que los jueves sean jueves de vamos a cuidarnos. Y allí mirar todo el tema de la salud integral de la juventud, que tiene que ver tanto con la actividad física como con el chequeo médico de nuestros jóvenes. Y esta semana vamos a impulsar, bueno, actividades recreativas en todos los espacios juveniles, que además también lo veníamos comentando y declarando. Por ejemplo, aquí en Maturín nosotros estuvimos hace 3 semanas y el Polideportivo de Maturín fue declarado también una zona para la juventud. Es decir, que hay espacios en los estados que son canchas, bulevares, plazas, donde naturalmente hace vida la juventud, donde también nosotros estamos declarando que sean zonas para la juventud, sobre todo de actividad permanente física. Allí nos están llegando pues ideas de muchos jóvenes que hablan, presidente, de lanzar y nos proponen lanzar un torneo nacional de pelotica de goma. Un deporte, presidente, que además este año se incorpora a las Olimpiadas y que es un deporte que inventamos los venezolanos y las venezolanas, y pudiéramos decirlo. En nuestras comunidades se gestó eso que ahora llaman por fuera el béisbol file, pero que para nosotros naturalmente es la pelotica de goma. Y estamos en el proceso de organización de ese torneo. ¿Cómo es que lo llaman? Béisbol file. ¿File? File de 5. Ah, béisbol file. Todo el tiempo no voy a Nueva York y se le olvida uno el inglés. ¿Ah? Ahora me la paso en Barcelona, Puerto Cabello, Los Teques, Maturín. Se me está olvidando el inglés, Silita. Tenemos que practicarlo más en la casa. ¿Ah? Very good. Very, very. ¿Ah? Very, very. Pelotique goma, si nosotros nos levantamos jugando pelotique goma. Nosotros. ¿Qué hacíamos cuando chamos? Jugar pelotique goma. Una pelotica de goma, ¿sí? ¿Ah? Y a esa pelotica le sacábamos la chicha hasta que la pelotica se desmoronaba y entonces comprábamos otra pelotica de goma. Ese era nuestro juego. Baseball Five lo llaman ahora. ¿Ah? Mira, yo quiero hacer unos anuncios aquí para los equipos porque estamos en esta fase organizativa. La fase organizativa es fundamental. Aquí me pasa entonces el equipo nacional de la gran misión y pido todo el apoyo para los jefes, jefas o enlaces que van a coordinar los equipos por estado. Pasamos a la etapa de organización de los equipos por estado. Una muchachada, pura chama, puro chamo, de esta generación brillante, la generación número 4, la generación joven. ¿Ah? Brillante. Entonces, en el estado Anzoátegui, ahí lo va a asumir como coordinadora jefa una estudiante universitaria, Berlín Maicam. Berlín, mi saludo por allá, chica. En el estado Aragua, Jonathan Hernández, jefe del estado de Aragua. Profesión de Jonathan, community manager. Activo por TikTok. Es una community manager. En el estado Amazonas, Yorca Acuña. Mi saludo. En el estado Apure, un médico. Aquí sale con su bata, mira, la foto. Elegante, vale, su bata, su corbata roja. Arfilio Jiménez, el doctor Arfilio Jiménez. En el estado Barinas, la cuna del comandante, la jefe estatal de Barinas será Eglismar Canales. Ah, una muchacha es vicepresidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, Nachama. Ah, en el estado Bolívar, acá los vecinos, Ruby Hiadlit, se escribe H-E-A-D-L-I, ¿cómo se pronuncia? Hitler, quién sabe dónde sale este apellido, ¿verdad? Estudiante también. En Carabobo, Andrea Morillo. En Del Tamacuro, vecina también. Manuel Viz Narváez. Atención, muchachos. Quiero que hagamos una reunión para afinar el plan. En Caracas, fíjate, otra vez, vuelvo a reclamar.
a los que hacen los documentos. ¿Cómo se llama este estado? ¿Cómo se llama el estado que queda al norte? ¿Cómo se llama el estado que queda al sur? Los estados tienen un nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama la capital de Venezuela? ¿Y por qué ponen distrito capital? Distrito capital es la forma administrativa. Vuelvo a decirlo. La jefa del distrito capital. No, la jefa de Caracas, Oriana Vargas. No cometan estos errores, ¿vale? No le quitemos ese nombre, porque el nombre Caracas viene de nuestros antepasados indígenas, los indios Caracas, los pueblos Caracas. Jale de la oreja, Génesis, a quien hizo este documento. Tú mismo te la vas a jalar. Se puso roja. ¿Ah? Igual, Estado Falcón, Life Fran Rosillo, ingeniero de sistema, mira. Mira, Oriana Vargas de Caracas, artista plástico, qué bueno, hay de todo aquí. Artistas, deportistas, ingenieros, community manager. Del Guárico, José Vázquez, licenciado en educación. ¿Ah? En La Guaira, Daniel Rivas. En Lara, Génesis Castillo, mira, igual que tú se llama. En Mérida, Luis Carlos Liendo. En Monaga, Génesis Canelón. ¿Dónde está Génesis? Ajá, Génesis. De Génesis a Génesis. ¿Qué dice Génesis, Génesis? ¿Tú eres estudiante, Génesis? ¿Qué estás estudiando? Estudios jurídicos. Estudios jurídicos. Va a ser doctora de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué edad tienes tú? 22 años. Estás en la edad. Eres de la generación brillante, de la generación joven. Bueno, te encargo entonces, de manera unitaria, sumar a todos los jóvenes para que la gran misión Venezuela Joven llegue a la profundidad de la juventud de Monaga. Te lo encargo, Oriana. Entendido, mi presidente. En el estado Miranda, Víctor Gómez. En el estado Nueva Esparta, Perla Pérez. En el estado Cojedes, Geraldín Tobar. Aquí en los vecinos, estado Sucre, Keilin Marcano. En el estado Portuguesa, Gerardo Álvarez. En el estado Trujillo, Cristin Chirino, una muchacha. En el estado Táchira, Anderson Poveda. En el estado Yaracuy, Yarimar Vinto. En el estado Zulia, Luis Morillo. Aquí están los equipos. Muchachas y muchachos de la cuarta generación, asuman su responsabilidad y a buscar a la juventud para protegerla, apoyarla, encaminarla en su desarrollo. Estamos en la fase organizativa. Y también están aquí el compañero Juan Carlos Loyo, jefe del equipo de la Gran Misión Igualdad, Hugo Chávez, del Socialismo Territorial y Social, Mervin Maldonado. Bueno, ya arrancó la Gran Misión Igualdad. Loyo, de la generación 2, de los fundadores que acompañó al comandante Chávez. Mervin, de la generación 3, intermedia joven, la generación de oro. Tenemos aquí, Loyo, Mervin, algo muy importante, atención, atención. Consejos comunales, voceros y voceras de consejos comunales, atención. Esta tarea que voy a decir depende de ustedes, muchachos, muchachos, compañeros y compañeras, compatriotas. ¿Ah? El 22 de marzo, ¿qué día cae 22? Viernes. Viernes. Viernes 22 de marzo. Al 5 de abril vamos a desarrollar
la primera etapa de la jornada de conformación de las brigadas territoriales de la gran misión Igualdad, que se van a llamar Brigadas Territoriales Hugo Chávez. Una por cada consejo comunal. Brigadas territoriales, Loyo, ¿qué me dice esta jornada? Sí, presidente, buenas noches. Recordemos que el pasado 5 de marzo usted lanzó una contraofensiva, así lo expresó en sus palabras ante el público. Una contraofensiva enmarcada en la igualdad y la justicia social. Dos grandes temas en donde hoy se discute en el mundo, y la opción de Venezuela, la opción de la revolución bolivariana, siempre ha sido, desde 1999, la opción por los pueblos, la opción por los pobres. Y para ello usted definió un conjunto de 10 vértices. 10 vértices que van a atacar los temas fundamentales de la igualdad y la justicia social. Porque además, hay que decirlo, no es algo nuevo. Mientras el mundo puede ser que esté buscando una fórmula y se debatan entre las experiencias ultraliberales, como el caso de Argentina, la Godarria, que cree que este tema hay que dejárselo a los privados y el Estado no tiene que hacer nada. Bueno, Venezuela desde el 99 siempre ha buscado una acción contundente. Y tuvimos un modelo que fue exitoso, que se construyó el Estado de Bienestar Socialista. Ese modelo hasta el 2013, presidente, la cifra de la CEPAL demostró o puso en evidencia que logró el mayor éxito en América Latina en cuanto a superación de la pobreza y reducción de la desigualdad. Es por eso que las medidas coercitivas fueron atacar directamente allí, buscar dañarnos una experiencia que era exitosa, sin duda alguna. Entonces usted definió 10 vértices. Esos 10 vértices tienen que ver con diferentes componentes, componentes que tienen que ver desde la vivienda, el hábitat, el componente de la educación, componente de la salud, el componente de la economía, la alimentación, y bueno, por supuesto, otro componente vinculado a la alegría de la comunidad, al bienestar personal, abuelos y abuelas de Venezuela, y la seguridad. Pero el primer vértice, que usted desde el principio, hace un año cuando viene trabajando este tema, es importante señalarlo, que lo conozcan, desde hace un año viene la reflexión profunda. Incluso el año pasado usted acuñó el cuarto consenso para el país, que era la recuperación del Estado de Bienestar Socialista, un consenso que nos une a todos. Entonces estamos ante una gran misión que hace el llamado para que todos y todos los venezolanos de bien nos unamos en función a la misma. Usted estableció que el primer vértice tenía que ser la organización, organización para la igualdad y la justicia. ¿Y por qué la organización? Porque esto se hace con el pueblo, se hace con la comunidad. Para ello se han definido una priorización de unas 8.600 comunidades a nivel nacional. Cada comunidad representa un foco donde actualmente se ha evidenciado una situación vinculada a la desigualdad, vinculada a la pobreza, una necesidad básica insatisfecha. Pero con ellos mismos, con la articulación del vocero del Consejo Comunal, con la articulación del jefe del CLAP, con la articulación de todas las instancias que hacen vida en el barrio, en la propia comunidad, nos unimos y establecemos la Brigada Hugo Chávez, cuya labor va a ser el recorrido casa por casa, el recorrido para levantar esa cartografía social, el recorrido que va a permitir no solamente lo que hasta ahora se viene llevando a cabo, presidente, que es también otro componente del vértice 1, que son las jornadas integrales de amor en acción a las víctimas de la guerra económica. El vicepresidente estuvo encabezando el fin de semana, sábado y domingo, alguna de ellas. Pero déjeme aprovechar un caso que no salió a la prensa, presidente, y que es un ejemplo de ello. El día domingo en la tarde, equipos vinculados a la gran misión Igualdad y Justicia Social llegaron hasta la cota 905, hasta lo último. Esa cota que lo utilizaron bastante para caernos a trancazos en los medios. Querían montarnos el escenario Haití. Así es. Y uno de los elementos fundamentales era la cota 905. Y así como la cota 905 tenían incubado en varios estados grupos de esa manera para salir con fusiles a las calles y crear el caos que han creado en Haití. Pero no se lo permitimos. Así es. Con inteligencia, con unión perfecta cívico-militar-policial, en Venezuela ha reinado la paz y la seguridad y seguirá reinando la paz y la seguridad. Así es, presidente. Y lo quise traer a colación porque allí los equipos se encontraron con una comunidad indígena que 146 compatriotas huayú, venidos hace 20 años de la Guajira colombiana, huyéndole a todo lo que había sido el conflicto, y 26 compatriotas de la comunidad Eñepa del Estado Bolívar, y ellos conformaron una base de misiones, se articuló una base de misiones. Mire el nombre tan bonito, presidente, se llama
Unidad por la Fuerza y la Esperanza, Hugo Chávez. Levantaron su cartografía social, eligieron su consejo comunal, y ese es el exacto ejemplo de la brigada Hugo Chávez. Nosotros decimos, es la brigada para que llegue el abrazo de Chávez y Maduro a cada una de esas comunidades y ayudemos a esos compatriotas y sigamos adelante por el bienestar del país. Así es. Bonito, ¿no? Una comunidad guayú en pleno centro de Caracas, pues en el barrio de Caracas. Y ahora entonces vamos, precisamente estaba buscando yo aquí en el calendario, o sea que ahora uno busca aquí, antes eran los viejos calendarios en la casa, ¿ah? Que uno la iba pasando, rompiendo la hojita, ahora le rompe la hojita aquí. 22 de marzo, viernes. 22 de marzo. Consejos comunales, voceros, voceras, compañeros, movimientos sociales. 22 de marzo. Arranca la conformación en la primera etapa de las brigadas territoriales, que son las que se van a empoderar para la gran misión de igualdad. 22, 23. ¿Los fines de semana? Sí, señor. 22, 23, 24. 29, 30, 31 de marzo. ¿Correcto? Sí, señor. Después viene 5, 6 y 7 de abril. Hasta el primer corte que debemos hacerlo hasta abril. Hasta abril, hasta el 7 de abril. Sí, señor. Bueno, vamos entonces. Yo llamo a todos los consejos comunales a incorporarse. En esta etapa vamos a avanzar sobre 10.000 brigadas territoriales de la gran misión Igualdad Hugo Chávez. Y un último comentario, presidente, porque ya está avanzando y es el trabajo de la milicia bolivariana. El fin de semana también estuvimos trabajando, compañero Melvin en persona, con la milicia bolivariana y el mayor general Marcano Tábata se dio una instrucción a 60.000 milicianos. Ya hoy ellos están recorriendo el territorio para ir a la verificación de estos espacios donde va a llegar la gran misión Igualdad y Justicia Social. Correcto. También quiero, aquí está Ernesto Villegas Polhap. Ernesto, quiero felicitar a todo el equipo promotor de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Éxito total. Las jornadas de inscripción, incorporación. Hemos superado los 143.000 cultores y cultoras del país. Tenemos un video. Adelante, video, para que ustedes lo vean y lo disfruten. Adelante. Viva Venezuela, mi patria querida. La gran misión Viva Venezuela celebra un hecho inédito al reunir a más de 100.000 cultores por primera vez. Anteriormente, la fiesta de la tradición en 1948, evento organizado por el escritor y poeta Juan Liscano en el Nuevo Circo en la ciudad de Caracas, reunió a cultoras y cultores de diversas regiones del país mostrando la cultura popular y sus manifestaciones. Gracias a la Por su parte, también en la ciudad de Caracas, el desfile realizado en ocasión del bicentenario de la independencia en 2011 reunió más de 5.000 cultores de distintas cofradías. Un encuentro de creadores y cultores que rindió honores a nuestros libertadores en un desfile que mostró grandes momentos de la historia de Venezuela. Pero este 2024, en la segunda jornada de registro de la gran misión Viva Venezuela en simultáneo en las plazas Bolívar de 169 municipios del país, se volcaron más de 100.000 cultores y cultoras, dando muestra de la inmensa diversidad que posee Venezuela en un gran registro que actualizará nuestro catálogo cultural. ¡Bolívar, aquí estamos en el polvo regados! ¡Seguimos tu lucha que nos indica tu espada! ¡Entra los cultores! Venezuela, mi patria querida, y la libertad, mi hermano, pues, vamos a llevar.
La gran visión, viva Venezuela, mi patria querida, es una verdadera revolución cultural dentro de la revolución bolivariana. Es una belleza. Le agradezco a todos los cultores y cultoras. Maturín, 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 Monagas, nos despedimos con el grito ¡Viva Venezuela y la cultura de Monagas! La que te va a respaldar y usted cuenta con Monagas. Y allá en
y en Boom de Mata decimos no hay nada como Monaga. No hay nada como Monaga, que le pone corazón. Y en esta oportunidad, ahorita en esta reunión, se les piden dos compañeros que les sobran condición. Y ahora es que vamos para adelante con nuestra revolución. Y con la revolución ahora es que vamos para adelante. Nos vamos a despedir misilita en este instante. Recibe todo el cariño de esta población gigante. Y con usted mi Maduro, siga con el comandante. Sigue con el comandante y todo esto que está cuadrado. Me tengo que despedir, pero esto no ha terminado. Usted cuenta con el pueblo que lo tiene respaldado. Tanto así que el pueblo dice contigo, sigue restiado. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva!